Ya comienza La Vida es Newell's por AM Libertad, AM 1090, un programa hecho por los hinchas. Sentimiento.
noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¡Vamos, Newell's viejo nomás! Arrancamos un nuevo programa de La Vida es Newell's. ¡Vamos, viejo! Acá en AM1090 en nuestro canal de YouTube, La Vida es Newell's 1974. Programón el de esta noche. Programón. Así es, Pablito, programón. Vamos a estar analizando el empate con Unión el otro día. Vamos a estar analizando. Vamos a estar hablando en un rato con Nicolás Castro. Pero ya lo quiero presentar. A mi izquierda está el señor Lucas Ademar Bernardi. Buenas noches, Lucas, ¿cómo anda? Bien. ¡Vamos! ¡Bienvenido! Siempre arranca en el programa, ¿sí? Siempre. Siempre, bien arriba, si no. No, está bien, es una pregunta. Arrancamos bien, así. Hoy estamos tranquilos. Otras veces más quilombo, Lucas. ¿Todo tranquilo? Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a usted por venir. ¿Sí se espera? Y no quería hablar, no hay mucho para decir. Habla los pocos y nada. Es que no hay que decir nada. Hay que estar tranquilo. No hay mucho para decir. Hay que saber ocupar los espacios y entender que hay momentos que no hay nada para decir. Normalmente no se dice nada. Cuando uno está afuera. Y como está dentro tampoco. Oh, sí. Hola, Felipe, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Pablito? Acá contento acá con el invitado, un lujo tenerlo acá, un campeón a 10 años de ese gran campeonato. Vamos a estar analizando ese torneo. Estaba contando en privado yo a Luca, que yo fui que le entregué un cajón hermoso, un cajón pintado con los colores sin aliento cuando fue el festejo. Hay foto. No sé si no tengo la foto, después la voy a buscar, a ver si tengo la foto. Busquela, Luca, que tiene que estar, ¿eh? Cuando vos le das el descapotable, Hola, Damián, ¿cómo anda? Bien, todo tranquilo. Lo extrañé, amigo, lo extrañé. ¿Nuevo look? Sí, hay look brasilero. ¿Qué te parece el look, Lucas? ¿Te gusta el look de...? Ah, eso fue porque lo trajiste allá. Sí, lo trajimos allá. ¿Se importamos? Merecía. Sí. Merecía, vamos a ver. Sí, primero en la historia que Newell gana en Brasil. Sí. A ver, mira, Lucas. Está bueno. Nico se animó tanto. Rodrigo Palacio. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Muy buena noche. Michael, muy buenas noches. ¿Cómo anda, Miguel? Programón número 41. Vino seguridad privada hoy. ¿Otra vez trajo seguridad? Número 41. La verdad, un programa espectacular. Una visita de lujo. Visita de lujo. Estoy concentrado buscando la foto. Acá, tranquilo. ¿Acá está? Ahí está. No, mira que la encontró. Un capo. Ahí está, Luca. Ahí está, Luca, con el cajón que le entregué yo. Bro. El cajón que le entregué. Muchas gracias. Pero yo fui el que se lo dije. Ojo que no se te caiga el teléfono, Mike, porque tenemos que vender la radio. No le robé las minas, no le robé el contacto. No, que está noble. Respeto. Está la foto, de esa me acordaba porque. Sí, fue una locura ese día. Viniendo del Chaco a paso de hombre con el colectivo descapotable. Y hoy. Festejo, loco, 10 años ya de este. Qué viejo estamos. ¿Cómo estás, pobre? ¿Todo tranquilo? Ya no pasó nada. Está para jugar. A la despedida de Maxi, aunque sea, tenés que estar. Es lo único. El 24. 5 minutos. Ya está, ¿no? 10 minutos. ¿Terminado? Sí, 10 minutos. ¿Va a jugar? 10 minutos. No creo que fue 10 minutos. ¿Y si te encara a Messi? No, sí, ¿qué quiere que haga? Te va a tener que bajar. La tonta, no sé si. Sí. Si va a agarrar acá. No me encarines, sí. No, esto es un respeto. Esto. Hay un respeto. No, yo no. 5 minutos, 10, 15, lo que se pueda. Lo que diga el técnico. Porque pelota al pie. Todo pelota al pie. Merecido homenaje, ¿eh? Me estoy entrenando. Sí. Le dije, el otro día le digo, escúchame. Avísame cómo es, le digo, porque no, a qué hora tengo que ir, a qué hora cómo me tengo que preparar, para qué me tengo que preparar, a qué hora vamos a terminar, si tengo que animar el evento, o sea, hay un montón de cosas, pues, no sé si hay evento, pues sí, ese baile. No sé cómo... Sí, creo que hay un evento con show, ¿Va a haber un show? Hablé con la empresa, claro. Que lo organiza. Yo me estoy entrenando, pero me tengo que entrenar para todo. No, animador, todo, tenés que estar animador, presentador, todo ahí, Capaz que no está Pablo y Pacho animando, ¿viste? Porque y seguro. Figura del espectáculo. No sé, no tengo ni idea quién viene. Y está confirmado
Trezeguet, sí. Pochettino. No, pero eso lo dijo el otro día en la tele, pero a Poche lo confirmó. Lo confirmó. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Y hoy Riquelme confirmó, Leo. Sí, Riquelme dijo que venía el 25, va el cumpleaños de Riquelme también. Vale. Pero Riquelme no va a venir acá la despedida de Maxi porque es su cumpleaños. A mí no me convocó. ¿A Michael? Bueno, no está. ¿Está para jugar? No. Yo para lo que necesite, me alcanza pelota nomás, yo me alcanza y sobra. Así que vamos, la vía Newell's va a estar cubriendo el evento. El evento confirmados. Scaloni, Aymar, Samuel, Ayala, Heinze, Martino, Pochettino, Pekerman, Batistuta, Trezeguet, Ortega, Escoco y Poncio. Ah, impresionante. No, mucha gente. Lo que va a hacer eso, toda figura. Tata, ¿vení también? Ahí dijo. Ahí lo venía Tata. Sí, pero sí. ¿Y el Patón? Ah, el Patón. ¿El no, México? No, claro, no, el Patón no, ahora no puede. Más. Claro, porque se fue de vacaciones ahora y ya arrancaban de nuevo, me parece. No, arrancaron otra vez la pretemporada de México. Eso salió ayer y calculo que con los días irán cayendo más. Sí, más gente. Más confirmación. Sí, no tengo ni idea, la verdad, no sé. Gentileza de quién la pizza hoy, por favor. Keiko. Keiko. Muchas gracias. No, muchas gracias, no, por. Gracias al Keiko. No, no, cara. Gracias al Keiko. Gracias al Keiko. Esperando sus pizzas. Un saludo grande y estar mirándonos y escuchándonos atentamente. Saludos, mucha gente, mucha gente conectada, mandando saludos acá a Luca. Sí. Sí, hoy tenemos. Hoy explotó, explota. El mediodía que está explotando, que lo presentamos. Pero lo que presentamos. Ahí vamos. Nota de mensaje, Vía Facebook, hoy me volvieron loco. Quería venir más de 20 personas. Mira la cantidad de gente. Pasa. Es como Juan y Lucas. Juan es el presidente de la Peña Abasto, Lucas. Ahí está un obsequio. Regalo de enseguida, perdón. Impresionante, de la Peña. La Peña Barrio Abasto te hace un obsequio. Muchas gracias. Tiene una remera, ¿no? Sí, una remera. No estoy viendo bien, ¿eh? Ahora, si quieres. Ahora, no dejen entrar más gente al estudio. Ya está, colapsamos la. Por favor. Ah, el barro lavado. Muchas gracias. Por favor, los que no viajaron a Bolivia y a Brasil, que se retiren. Bueno, gracias, muchas gracias. No, por favor. Te amanece, Luquita, y el muchas barrio del Abasto siempre ahí presente. Peña, barrio del Abasto, y me llegó una queja de que quedó varado un hincha, ¿sabes? Mirka, puede ser. A Mirka, necesito una mano, que está en Río Janeiro. Hay que ir a buscarlo a Mirka, a Río Janeiro. Sí, ¿no? Sí. Creo que se queda hasta el carnaval, me dijo. Linda carnavalista. Y ya arrancamos, después de toda esta presentación, ya arrancamos la nota con Luca. Bueno, Luca, 10 años ya. ¿Qué se te viene a la cabeza? Recién Felipe te mostraba una foto. El festejo con el micro descapotable. Pasó rápido el tiempo, ya 10 años. Pasó rápido. ¿Eh? Sí, la verdad que sí, che, pasó rápido. ¿Y qué se te viene a la cabeza? ¿Qué recuerdo? No, todos los mejores. Estuvo muy volable. A ver, viste, cuando vos volvés para algunas cosas y. Más allá de la otra vez. ¿Cuándo fue que lo escuché a Maxi, me parece? Que decía que hablaba que todo lo que se volvió posterior, digamos, a partir del 2012, que llegaron ellos, todo tenía que ver con el descenso, tenía que ver con un tema mucho más difícil que el que después se logró. Uh-huh. Y todos venimos a lo mismo. Y en definitiva, pudimos lograr el sueño de todos. Bueno, no éramos todos del club, porque esto es una realidad, sí. Pero la mayoría era salido del club. Y lo más grande es todo con la ilusión siempre de poder salir campeón. Y lograr eso, bueno. No es fácil. La manera en que se jugó. Sí, la manera. Yo creo que al día de hoy, el último equipo que jugó bien. Sí, bueno, River hoy está jugando muy bien. Sí, pero es otro tipo de fútbol. Sí, es un fútbol más rápido, pero River ha hecho cosas. En ese momento nosotros competíamos con Vélez, también fuimos nosotros los primeros que llevamos al arquero a un lugar distinto, porque el arquero estaba re loco también, ¿no? Eso ayudó. En algún momento complicó, pero también ayudó. Bueno, es que en realidad no es que complicó, porque esta es parte del proceso, de la enseñanza. Y del proceso que nosotros teníamos que llevar adelante, porque nosotros estábamos convencidos de lo que había que hacer. Y a la gente se la convenció mucho tiempo después. Sí. Entonces eso fue lo más difícil, porque no es tan fácil
pasa hoy, digamos, ¿no? Hoy sigue pasando. Yo que lo miro, yo estoy sentadito el máximo, en el palco y lo miro y... La máxima expresión, considera que fue el 4-0 con Boca, más allá de que había algunos... No, problemas. Nosotros... Por cómo aplaudió toda la cancha. Decir, no paraba, para mí, ¿cuál fue el mejor partido que nosotros jugamos? Fue un partido que jugamos con Nacional en cancha de Newell. ¿El día que hiciste el gol? ¿Va a ser gol de cabeza? Sí, sí, pero va más allá de cómo jugó el equipo. No, Nacional estuvo 45, 50, 55 minutos sin tocar la pelota. Un partido Copa Libertadores. Sí, sí, de Copa. Sí. Y en la jugada que vos... Pero nosotros teníamos... Arranca jugando Newell's del patón. Sí, sí, el gringo se le ve el patón al gringo, el gringo al patón, el patón tres. Pero nosotros ya estábamos en un momento ahí donde nosotros ya habíamos salido campeones, y cuando vos salís campeón se te saca el peso de la responsabilidad. Ya no nos importaba, digamos, ya, no el riesgo ya no interesaba. Y el proceso anterior a eso lo hacíamos igual, con el convencimiento, con la mochila del resultado, digamos, para llamarlo de alguna manera, pero convencido de que el camino era ese. Por eso después se logró todo, se logró unificar entre lo que es la gente, digamos, de afuera, que se pone nerviosa o que quiere ganar y que dice, no, pero pará, si yo quiero ganar tengo que ir para allá y tengo que ir para el otro lado, y no tengo que ir para donde van estos, tengo que ir para el otro lado. ¿Por qué estos van para allá? Claro. Si nosotros el arco de ellos está allá. Y pero nosotros... llegó un punto que la gente lo entendió y hasta lo disfrutaba. Pero es la clave es cómo vos lográs traspasar esa barrera. Eso es lo más difícil que tiene. ¿Es lo que está haciendo el gringo hoy? Sí. Pero es que en realidad no lo hace el gringo, básicamente. Lo hacen los jugadores. Está bien, pero... No, pero te quiero decir... Es la idea. La propuesta de que los jugadores... Los que arriesgan son ellos. Los que arriesgan son ellos, y ahí donde vos tenés la responsabilidad de porque el gringo quiere eso, digamos. O sea, no es que no quiere el gringo. ¿Y te pasó? El gringo quiere eso, pero el que lo desarrolla es el jugador. Y en el mensaje del hincha, a veces... El jugador a veces pone un freno a mano. Gracias a Dios, los chicos en este hablemos de ahora, ¿no? Los chicos se animan a un montón de cosas. Porque es pesado el hecho. Y nosotros, cuando pasó en esa época, era muy pesado también. Porque era descenso. Vos tenías que salir jugando con el descenso, tenías que salir jugando con el resultado. Y ese proceso se modificó y después se unió todo. Pero el proceso fue muy fuerte. Mucho. Internamente, para que después se aplauda posterior. Hay un partido con River, no sé. Que... Sí, también. Y en un momento vos, qué sé yo, volviendo de una práctica, si hace 15 días atrás, un mes atrás, estábamos peleando el descenso, yo casi que me despedí del club, y viene este y dice, este sale jugando, bueno, ¿no te pasó por la cabeza? Decir, sí, tata, vos estás loco, hermano. Yo tuve que hablar con él porque yo no lo entendía. Porque le 16 partidos sin ganar estuvimos. Creo que empatamos, no sé, perdimos uno, empatamos 16 partidos seguidos, me parece, con Lucho y con Torrente. Y con Diego. Y con Caña también, sí. Claro, fue todo ese proceso. Después con Caña llegaron a 11. ¿Y qué le dijiste? Más o menos. ¿Qué le dijiste, tata? ¿Vos? ¿Cómo es esto? ¿Por qué te tengo que creer? Y me dijo, porque me tenés que creer porque es por acá. Y se armó, se armó de atrás para adelante ese plantel. Si tuviéramos que jugar, me dice, de otra forma, jugaríamos de otra forma. Yo creo que usted tiene que jugar así. Bueno, y ahí arrancamos, porque al principio arrancamos, no estaba Gabriel, no estaba Maxi, no estaba Nacho, no estaba... Lo trajo a Víctor López, que todos pedían bueno, un 9. Víctor llegó ahí, todos querían un 9, y Víctor, o sea, imagínate esa situación actual. Vino Víctor, vino... Calachito vino, los dos refuerzos. Sí, después no vino más nadie, arriba no vino nadie. Urruti y Esperuti arriba. Sí, el Negro Figueroa y el Chino Torre. Chinito. Claro, pues el chino jugó un montón de partidos de titular ese año. Mauricio jugó en las dos posiciones, el que más jugó fue el Negro, Martín alternaba no tanto, y jugaba mucho más el Negro Figue en ese año, digamos, porque ahí se rotó bastante, los tres de arriba rotaron, y después, Maxi, que ya después, entre que rotaba, a veces jugaba el gordo, después Maxi se ganó el lugar, sí, ya se rotaba a los costados. Después del campeonato hay chicos que, no sé, Martín jugó 17, 16 partidos titular. Sí. O sea... Lo que pasa es que cuando nosotros el año del campeonato también se jugaba la Copa Libertadores y todos jugamos. Todos jugamos. Ese, porque
A ver, después llega un momento donde vos decís, ¿a dónde vas? ¿A la Copa Libertadores? ¿Va al campeonato? ¿A qué? Y nosotros tuvimos la suerte eso, de llegar a ese momento. Eso se habla entre dirigentes, jugador y técnico. Así, bueno, llegó un momento y decía, ¿a dónde vamos todos? Los dirigentes en ese momento no participaban mucho en ese momento. De esa situación. No les voy a sacar mérito. No, obvio. A ninguno, pero en ese momento, sobre esa situación, no. Hoy. Bueno, porque. Porque claramente el club era un caos en ese momento. Entonces, cuando llegó Tata, el club se calmó. Esa es la realidad, digamos así. No sé si se puede decir la realidad. Sí, no, qué sé yo, uno nunca sabe. Puede decir lo que quiera. No, eso, obvio, eso no tengo ninguna duda, pero. Pero como que todo se encolumnó atrás. Todo se frenó, se cayó. O sea, lo que se hizo en el 2009, cayó todo. Lo que hizo en el 2009 se cayó en el 2011. ¿Y qué pasó en el 2009 que no se dio? ¿Qué le faltó? Y nos faltó, me acuerdo, ese día el Flaco no jugó. ¿Vos decís que fue ese solo partido? No. Sí. ¿Cuál habló de Arsenal? El de San Lorenzo. Nada, el de Arsenal era imposible. Era un milagro. Pero llegamos. Dentro de la cancha. ¿Le dijiste algo al árbitro en algún momento? Vos viste, vos ya tenías experiencia. ¿Te daba cuenta que No, el segundo tiempo, cuando aparte arrancamos y hacemos el gol. Nos ponemos 2-1. Claro. Y en el 2-1, cuando nos pusimos 2-1, que empezamos a tirar centro, cada centro que era, cobraba, hacía pip, y hacía agarra, y vos decís, ¿a quién agarró a quién? Fue un ataque inventado. No llegamos al área. Y no me acuerdo del arquero, no me sale el nombre. Campetrini. Se apoyaba en el bravo. Fíjate, sí, estaba en el en los carteles, se apoyaba, miraba. Él le hacía seña a Lunati. Lunati. No, así le hacía. Sí, jugó ahora y se da todo. Muy divertido, pero bueno. Muy divertido. No, sí, yo la cancha está envenenada. Sí, obvio. ¿Fuiste al vestuario después? Sí, todos fuimos. Me dijeron que la puerta quedó detonada. Sí, bueno, son cosas que. Es que cuando te. Que tiene el fútbol. Que tiene el fútbol, básicamente, ni siquiera el fútbol argentino. Es una situación. Así. ¿Y con Banfield también sentiste que no venía mal la mano? No, vos sabés que con Banfield. No. ¿No? No, en el cancha de Banfield. Sí, que fue clarísimo. Sí, pero faltaba un montón. O sea, nosotros estábamos bien, pero faltaba un montón. El que no hace el gol. James. Penal. No, pero hace un golazo. Sí. Favale fue ese golazo. Favale. Bueno, pero. A Machuca. A Machuca. La primera vez que lo veo a Machuca le saca limpio una pelota. Cobra un penal a Machuca, bueno. ¿Cómo la primera vez? Cobra penal. Sacó un montón de pelota limpia a Machuca. Después del último partido con San Lorenzo era eso. El Flaco no jugó el Flaco, que para nosotros, obviamente, para todo el plantel era muy importante. Terminó jugando Machuca, que más allá de la experiencia de los juveniles, era un chico joven. Jugó el Nero Quiroga, no jugó el Piri, me parece, ese partido. Sí, jugó Quiroga. Que el Nero venía alternando, pero el titular era el Piri. O sea, vos tenés esas cuestiones. Nada. Pasa. Ahí sí estuvimos cerca. Y ese fue un equipo que la peleó siempre, nunca. Fue un equipo muy, muy unido. O sea, logramos lo que. Lo poco o mucho, porque fue un montón. Sí. Lo logramos desde un lugar diferente al campeonato. ¿Y de los... Hicimos más puntos. Sí, 39, creo que hicimos. Hicimos 39 puntos. Y el de Tata hizo 36. 36, sí. Luca, el último no cuenta. 38. El partido con Argentino Junior, ya éramos campeones. El partido con Argentino Junior no cuenta. 38. No cuenta. Tuvimos 5 días sin entrenar. Le dio a Caruso que lo necesitaba, pobre. 38 con el Tata, 36 con el Tolo. Luca, de los campeonatos que estuvimos cerca, obviamente sacando la Libertadores, ¿cuál fue el que más te dolió? Porque tuvimos varios cerca. Tuvimos el 2009, después tuvimos el de Berti. Con Tata tuvimos otro, en 2012 con Tata. Cancha San Lorenzo, perdemos Cancha San Lorenzo, un partido terrible. Y quedamos ganando una vuelta. Sí. Y después, el otro día lo hablábamos con el Tata, justo por una nota que hicimos. Y pronto va a venir el Tata acá, nos liquidaba el Boys.
Una cosa. Jugábamos con los Boys. Sí, siempre nos ganamos. Y el torneo salimos campeones, perdemos un cancha de Boys. Perdemos, pero nos dieron un baile aparte. Se acuerdan de uno. Se queda el Tata. Se queda mirando el Tata. En 10, 15 minutos no habían hecho dos y habían anulado uno. Terrible. Sí, fue una máquina. Sí, yo me acuerdo de ese partido. Aparte de ver la cara. No, ese partido fue. Creo que era Boys, Maxi, que sacaban el segundo o tercer gol. Y ya 10 minutos y ya no habían liquidado. El partido de la imagen del Tata, que yo me la acuerdo. Era una imagen que iba a decir, nos va a pasar lo mismo, digamos, ¿sabes? Va a pasar lo mismo que en otros dos torneos. Y bueno, no, pero era, ya era otro equipo. Era, después venimos, le hicimos 5 Unión y ahí ya. Sí, era otro equipo, otra forma. A ver, los que me dolieron, todos me dolieron, no hubo uno que no me dolió. Me dolió muchísimo ese partido que perdimos con San Lorenzo, que porque para mí ese torneo ya habíamos perdido el 2009, ¿no? Pero viste que en el 2009 es como el club venía de una manera, o sea, como no, que lo que se llegó se lo, estaba bien. Claro, yo veía que había más, o sea, esto lo es personal, ¿no? Yo veía como más tiempo de que podía haber otra chance. Y la otra chance era esa que se produjo en ese momento con el Tata y dije, bueno. Y el día del partido con San Lorenzo ese me golpeó. Y el último para mí con Alfredo, el que más me dolió fue el del Tata porque nunca más vi la posibilidad. ¿Me explico? Sí, sí. Ahí dije, ya está, si no en esta vuelta, no viene más, esto no llega más. Ahí sí, para mí se cortaba. Y después, una vez que nosotros salimos campeones, lo que nos pasó con Alfredo después fue terrible. Fue terrible. Una cosa, bueno, ¿y en la semana qué se hacían? No puede creer, puedo hacer un análisis. Si pasa que es muy, muy abierto. Hay un montón de cosas que pasan, que se generan en el externo, digamos, en la parte de afuera, que nosotros internamente vos lo ves mucho más nítido, digamos, que lo que se ve de afuera. En ese momento lo que se decía de afuera era a Newell le encontraron la vuelta, y vos mirá los partidos, y Newell generaba 15 situaciones de gol y los rivales 3. Sí. Entonces, ¿a quién le encuentran la vuelta? O sea, cuando vos se genera eso y vos no ganás, y se vuelve a generar eso, y bueno, nada. Y como transformaste lo. Darle el patón con un. Sí. Con una resistencia y lo transformaste en un aplauso, automáticamente el mensaje pasa al revés y se vuelve a transformar el aplauso en una resistencia. Y ahí es donde no termina de fluir. Entonces, de ese mensaje. Y para nosotros internamente, bobería. No, nosotros perdemos un partido con Godoy Cruz acá. O empatamos. Sí, no, empatamos sobre la hora. Sobre la hora. Increíble. Y después el clásico. Newell le dio un baile bárbaro y no. Después el clásico. A Colón, en cancha de Colón. Sí, sí. Hicimos un partido terrible. Perdíamos 2-2. Perdíamos 2-0. Sí, en 2-3. No es que. Perdíamos 2-0. No es que ni siquiera. Hay una jugada de Maxi que le tira en el centro de atrás, patea de primera. El arquero ya estaba vencido, lo saca uno en la línea. O sea, así tuvimos 3-4 situaciones. Ese pasó. Sí que claramente este equipo debería haber ganado mucho más. Sí. Tenemos un mensaje de la gente, amigo. ¿Va a trabajar o sigue en Brasil con las caipirinhas? ¿Eh? No miré la hora, hoy le damos. No, ni miré la hora. Para el partido que más me dolió fue el de Atlético Mineiro. Para mí ahí sí, obvio. Sí, semifinal esa. Hay una frase tuya que dijiste, nunca va. Que nunca va a jugar un partido así. Se terminaba el ciclo. Porque después para que pase otra cosa, había que generar otra cosa y. Y necesitas que las cosas sean muy claras, muy, 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 muy claras. ¿Y, cuando... ¿Y qué te iban a seguir después de eso? Si ya veía que ya no estaba más. Es que el equipo funcionaba. Por eso, bueno, pero. Ahí, no, pero se fue Tata. Vieron que estaba la posibilidad. Adentro estaba. El primer semestre estaba la posibilidad, sí. Que lo veían que se podía. Sí, se podía. Pero había que ser muy claro. Y dentro de esa claridad necesitaba espalda. Espalda para decir lo que tenés que hacer. Públicamente, no internamente, porque nosotros después en la otra Copa Libertadores nosotros ya estábamos grandes y nosotros no podíamos jugar todo lo que jugamos al final. Deberíamos haber jugado menos partidos, sí. Y elegir, y por eso yo soy muy, muy, no, a veces no tengo que, pero no importa, se trata. Por eso cuando vos decís que tienen que jugar los juveniles y pones un entrenador que respetó a los juveniles, y cuando los juveniles en un principio van a ganar y perder, porque vos no sos River, no tenés 70 futbolistas que pueden competir. Hoy sale
sale, no sé, Beltrán y entra Rondón, Rondón y sale Rondón y entra Borja. O Suárez, ¿no? Sí. O sea, eso, nosotros no nos no pasó, pero no va a pasar nunca nada. No nos va a pasar nunca, pero por una cuestión lógica, donde nosotros siempre vamos a producir. Y bueno, tenés la cantidad de dinero para competir de esa forma. Entonces, cuando vos empezás a dar un discurso y querés ganar esto, pero no te comprometés con lo que decís y no sostenés los embates públicos de una situación, no tenés que responder a lo... Si juego con los jóvenes y la Copa Libertadores juega con los grandes. Eso es una línea de club. Que aparte sostiene al entrenador, sostiene a los futbolistas y sostiene una línea. Entonces es muy difícil esa situación, y cuando eso no se tiene, te arma el caos. Cuando se te arma el caos, tenés que jugar. Y nosotros estábamos grandes. Hoy, el otro día me encontré con Iván, y hay un momento de donde se va Alfredo. Nosotros jugábamos cada 3 días y yo tenía 36, gringo, Maxi lesionado, el otro, y David, y jugamos. Torneo, Copa. Jugamos Colombia, volvimos. Fuimos a Gimnasia, volvimos. Jugamos. Sí, Venezuela. Venezuela, volviste, San Luis Juan. River, Atlético Nacional y Central. Sí. Sí, y la otra fue Venezuela, y San Juan. Jugaba 700 partidos. Claro. Por eso esto es muy complejo, es muy divertido, pero cuando tenés que poner las cosas en claro, hay que ponerlas en claro. Hoy Newell está con muchos chicos. Y eso es desde el club. Eso es desde el club, eso es una ideología de la institución, por supuesto. O que venga un Tata como... No, eso es desde el club, no sea que venga el Tata. Porque el Tata tiene la espalda, ¿no? Pero hoy... El mensaje te dice arriba. Gabriel tiene un montón de jugadores y obviamente... Por eso el tema es rotación. Claro, pero es inevitable. Vamos con los mensajes, Damiancito, dale, que hay un montón para leer. Sí, todos saludando. Nachito Guerreiro, el gusto. Los que no saludan también, pasalo, no te da problema. ¿Qué pregunta picante? ¿Pero si trae los mensajes? No, ¿qué picante? Me la mandan a WhatsApp también. No, pregunta picante, no sé, pero... Ah, ¿me dijiste? No, preguntó. O sea, Lucho preguntó. ¿Vos querés que yo te responda la verdad? No, sí, mira, Lucho. Yo voy a hacer la pregunta picante. ¿Qué pasó? Yo voy a hacer la pregunta picante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el hijo de Tamaba? Vamos. Lucas, ¿sentí que hay una grieta con vos dentro de Newell? ¿Qué? ¿Una grieta con vos dentro de Newell? ¿Qué sería una grieta? Mi hija me dice que se me ve la pelada, no le gusta, pero... ¿Clarita? Me da un piluso. Saludos grande, Clarita. Es lo que hay. ¿Que hay mucha gente que te quiere, pero hay mucha gente que no te quiere? ¿Qué pasó? Y a mí no me tenés que preguntar, se lo tenés que preguntar a la gente. No, pero ¿vos sentís eso? Yo no tengo nada que sentir, yo estoy a gusto. ¿Y en la calle? 10 puntos. ¿Y en la cancha? 10 puntos. Dice acá. ¿Listo? Dice, es ahí. Después, si hay gente que no me quiere, está perfecto, está buenísimo. No, pregunta una cosa táctica. Sí. Lo único que cuando vos... no hay problema, cuando vos me preguntás eso... Sí. Deberías identificar quiénes son. Bien. Si vos lo identificás, yo te la respondo con muchísima más claridad que con la que te estoy... O sea, vos sabés quiénes son los que no te quieren. Obvio, muy fácil. Y sabés quiénes son los que te quieren. Obvio. Juancito Cunio, ¿te quiere? Un amigo, Juancito. Presidente de la Peña Abasto. El barrio. ¿Cuándo es la segunda jornada? Dentro de poquito, un par de meses. El tesorero, acá está el tesorero de la Peña Abasto. Bueno, acá el Lucho me hace un par de preguntas. Dale, vamos a la pregunta de Lucho. ¿El Lucho es amigo de ustedes? Sí, es parte del programa, pero viene en protesta. El Lucho es parte del programa, pero no viene nunca. Me pregunto, No pone la cara, exactamente. Si no pone la cara... Pero lo queremos. Lo queremos. Háganse cargo. ¿Vos repetiste lo que yo digo? Me pregunta, ¿no lo entendieron al Tolo que le soltaron la mano? Yo no estaba con el Tolo. ¿No sé, me estaba preguntando a mí? Sí, yo ya estaba retirado. Claro. Es verdad. No, acá pregunta. Si no crees, así que es un boludo. No. No sé, te hace quedar como... Lucas, vamos en serio. Estaba en mi casa, yo estaba en mi casa. Se habla mucho en el club, o en el mundo Newell's, que Bernardi le hizo la cama dentro de ayer. Yo estaba en mi casa. ¿Cómo hago para ganar por un partido? Si yo estaba en mi casa. Los que entraban a la cancha eran otros. No, pero no es una pregunta que yo tenga. Claro, él no te puede contestar. No te voy a responder algo que yo no tengo nada que ver.
A mí sabes lo que me pasa. Pero vos escuchás ese rumor. Lo sabés. Se hablaba, ¿no? Bernardo hizo la cama del tolo. ¿Cómo le voy a hacer la cama del tolo si yo no juego? ¿Qué le voy a decir a mis ex compañeros que vayan, que no ganen? ¿Qué le voy a decir yo? ¿Y mis ex compañeros me van a hacer caso a mí? Si lo que van a putear van a hacer a ellos. A mí no me van a putear si yo estaba en mi casa. En mi casa no, yo iba a la cancha. Más, a la cancha no fui, por respeto. Es una historia muy larga, muy particular, muy divertida, sí. Que no es para contar públicamente. Perfecto. Está bien. Mire, está acá. Pero sí, yo no puedo responder una cosa que yo no tengo nada que ver. Cero. ¿Cómo voy a hacer una cosa así si yo estaba retirado? Y sentí que hay muchas veces, creo que lo hablé una vez con vos, que hay muchas veces que se hablaba y la culpa de Bernardi y vos por no salir a hablar te comía eso de... Yo no tengo por qué hablar nada. No tengo por qué hablar. Y pero si a mí me dice, no sé, Rubio, no sé, se llevó esa Coca-Cola. Yo solo declaré, si no, yo no me la llevé. Pero ¿y si es tu implica, decisión? Si no te implica. ¿Es tu decisión? Yo no tengo nada que demostrar. Está perfecto. Pero aparte vos me tenés que decir quién es el mundo Newell, ya te lo expliqué. Cuando vos me nombrás las personas, a mí el mundo Newell no me interesa porque el mundo Newell es muy amplio. Porque también el mundo Newell también me quiere. Entonces, sí. ¿Quién es el mundo Newell? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Ponerle nombre, ponerle agrupaciones, sí. Ponerle peña. Ponele. Es muy grande. A ver, yo tuve una persona que me vino a... Esto es muy divertido. Yo tuve una persona que... Pasa que hay cosas que no se pueden decir públicamente. Que tiró piedras una vez, en el 2011, y después no se comportó bien durante un montón de tiempo. ¿El playón en esa época? Claro. Y bueno, hay que tener memoria, siempre hay que tener memoria, siempre, no selectiva, memoria. Y un día vino después de un clásico que quería hablar conmigo y me ofreció si quería yo ser presidente del club. Y yo le dije que a lo mejor algún día yo lo podía hacer, pero que jamás en la vida iba a hacer una alianza con él. A partir de ahí, yo podía perder todas las elecciones posibles, pero que con él nunca iba a hacer una alianza. Y a partir de ahí, ¿ustedes piensan que la gente va a hablar bien o va a hablar mal de mí? Y no, acabo dolido. Y bueno, yo tengo esas particularidades. Pero bueno, también hay que reconocer que cada uno tiene sus formas y hay que hacerse cargo de su forma y yo me hago cargo de mi forma. El tema es que cuando te ensucian y no se hacen cargo de su forma, es una cuestión mucho más particular. Y yo no tengo nada que defender, o sea, yo me defiendo con quien soy. Nos podemos sentar mano a mano con cualquier persona y podemos evaluar en el tiempo que yo estuve dentro del club, en todas las circunstancias, qué cosas hice, qué cosas no hice, qué cosas dejé, qué cosas no dejé, que para dónde iba, qué no iba, todo, sin ningún problema. Con las cartas en la mesa y con la verdad. Entonces, pero yo no tengo nada que explicar públicamente, porque nunca jamás en la vida expliqué públicamente, porque no tengo nada que explicar. Lo podrá explicar Ricobelli, lo puede explicar Lorente, lo puede explicar Morozano. Puede explicar un montón de gente, los empleados del club, no yo. Tengo una preguntita. Sí, sí. ¿Te ves en alguna vez en una etapa tipo... No, hoy estoy en un momento... No, dirigenciales. Hoy estoy en un momento de paz, mire la alegría de tener. Sí. Él me pone nervioso. ¡No! Me pongo serio. Sí. Pero no... No, pero qué sé yo, ¿te gustaría? No es algo que decir nunca... No, siempre lo dije, yo no tengo ningún problema. Pero no, hoy estoy muy a gusto en el lugar que estoy. Que es ninguno, digamos. No, sí, en tu vida. Mi vida. Entonces, no sé, el tiempo dirá, más adelante. Hoy estoy muy a gusto conmigo. Bien. O sea, Juanito. La etapa de técnico la estás dejando por ahora. No sé qué vamos a hacer. Mira. Yo preparé dos o tres preguntas. Fácil. Esto se pone difícil. Mira, yo te voy a decir algo. Siempre que haga una pregunta, no generalices. Porque después pasa lo que pasa con él, ¿no? Yo le tengo que decir, decime cómo. Pues tal vez ya lo he respondido. No. No importa, respondeme. ¿Y de los chicos? Estrella Martín. ¿El mejor en tu puesto hoy? Uy, hoy no sé. Vos sabés que no sé. Y lo que pasa es que está viejo. Para mí Modric es muy bueno. Hoy la rompió, ¿no? Pero está viejo, se va a retirar. Sí. No sé si es el mejor hoy. Hoy no sé si es el mejor. Porque tener los franceses en el medio, hay 4 o 5 franceses que son buenos. Franceses
hace todo. Sí, pero Modric me parece que... Luca se divierte. Sí. Primero Modric, segundo Francia. Sí, los dos son Francia. Vos jugaste en Francia, Luca, vos sabés. Sí, pero hoy Francia futbolísticamente tiene futbolista top. No jugó en el Francia, jugó en el Principado de Mónaco. Mónaco. ¿Victoria que más disfrutaste? ¿Que más te alegró? La que más me alegró. El primer clásico que jugué, ganamos 4-1. Bueno, había nacido todavía. 99. Y la de Atlético Rafael. Cancha Atlético Rafael. Porque ahí nos permitía salir campeón. Ya sabíamos nosotros que en ese partido, si nosotros ganábamos, íbamos a salir campeón. ¿Gol que más gritaste de tuyo? No, eso es todo igual, si yo no hacía eso. Mucho. No tengo una respuesta porque como. A Lanús sobre la hora. El primero. El primero que hice. A Independiente uno allá. No, pero ese porque ese. Bueno, nos tiraron la pelota afuera. Sí. Ese no. El árbitro. Nosotros nos dieron un lateral, que era para nosotros, y el árbitro se lo dio a los rivales. Los rivales, en lugar de devolverla, jugaron y casi no hacen el gol. Sí. Y esa jugada, hacemos el gol nosotros. Y ese fue el gol que más grité. Fue mi primer gol. Y ganamos 3-2 con ese gol. ¿El técnico está hoy en la otra vereda? ¿Quién era el técnico? Ruso. El técnico de la nuera ruso. ¿El técnico de Miguel? Claro. Ah, no sabía. ¿Y nosotros era Rebotaro ya o era Tito, el profe Castellino? Tito estaba. Rebotaro. No. ¿Ya estaba Tito, Rebotaro? Estaba Tito. Porque estaba el negro Gamboa, estaba el negro, así que el negro estaba el negro ahí. El pantalón se lo diste a Adrián. ¿Ese pantalón? Sí. Bueno, ese fue el que más grité. ¿Este es otro Adrián, no? Viste que no tengo registro, porque no tengo goles. Juancito, ¿vos alguna nota al capitán? Igual veníamos hablando en el auto, me dijo las preguntas. Sí. ¿Y cuál fue? ¿Todas iguales? Casi todas iguales. Menos Modric, todas. ¿A la pegano? Sí. ¿El uno que Rafaela también lo pegó? Sí, para mí el de Rafaela, ese vestuario fue un vestuario muy fuerte. Porque sabíamos que antes del partido sabíamos... No, bueno, esa fue la frase de Gabriel. Porque nosotros sabíamos que antes del partido, para nosotros, ganando ese partido, y nosotros nos acercábamos fuerte al título. Nadie le dijo nada, Gabriel. ¿Cómo así? No. Ya está, lo sentían todo. A medio tiempo. Nosotros veníamos viendo eso. Es como vos te das cuenta que venís. Y el equipo estaba con fuerza. Ese partido lo jugó muy bien, el equipo lo hizo muy bien. Con el peso del partido. Yo récord absoluto. ¿Cómo estamos? El Facebook mío explota. ¿Cómo estamos? 102 personas en vigor. Escuchá, tenés que superar los 6.000. Del loco de mente. El loco de mente que fue 6.000. El loco dice cualquier cosa. No, fue el loco. Tenés que superar los 6.000 del loco. Fui un par de veces al cumpleaños. Me invitó el cumpleaños 15 de la. Yo estuve con vos, ahora me has acordado de despedir el año 2000. Allá en el club Tierra. Yo estaba sentado, mira, debo tener la foto por ahí. Con Manso, Pomelo, Real, Covelli. Ese día no tuvimos. Terminó todos los tiros ese día. Tuvimos que ir escoltado. Nos sacó la policía ese día. ¿Te acordás ese día? Yo tenía, no sé, 9 años. Me acuerdo. Tengo fotos, vos estabas con una camisa. Ese día, cuando se armó, estábamos comiendo y se sentía pum, pum, plum, plum. Y vamos, vino la policía y nos escoltó hasta la circunvalación. Nos sacaron por la calle de la casa. Bueno, está en la casa del loco. Sí, era esa de Gutiérrez. Sí, sí. O sea, el vestuario más picante no fue un vestuario, fue el cumpleaños de la hija. Lo bueno, despedí el año 2000. Él organizaba en ese momento, el loco organizaba en ese momento, un asado, donde vos en el asado venían todos los chicos del barrio de Newell a firmar camiseta. Entonces nosotros fuimos y en un momento algo pasó, me acuerdo de los dos, de quién era el quilombo, me acuerdo. Pero tanto no, porque era chiquito. Yo sí me acuerdo. ¿Dónde la de él? Me acuerdo quiénes eran los dos y se armó quilombo. Nada. Y ahí, bueno, vino la policía y dijo, bueno, ahora salgan por acá. Y salimos por la estación de invasión y nos fuimos. ¿Tu pregunta a todos los invitados? No, ese es Miguel. La tuya. La tuya. Anécdota con el Diego. Y con Bielsa. Vamos, suma. ¿Ahora agregaste Bielsa? Sí. Alguna tiene que tener. No tengo anécdota. ¿Con Diego? No, ¿con Diego? ¿Con Diego, no?
¿Tenés una foto de la selección? Tengo una foto de la selección. Vino a esa vuelta, el Kili lo invitó. El Kili lo hizo venir. Y dijo, no, no digan nada, no se puede enterar a nadie, No sabés cómo, no le podía decir a nadie. Bien, el Kili. Y no, sacó foto con todo, estaba muy bien. Después lo vi, vino un par de veces a Mónaco. Pero la primera vez que lo vi, la anécdota, o sea, estábamos en el 93, nosotros entrenábamos con Roque Alfaro y Diego, que estaba en el club. Estaban entrenando en Bellavista y Diego lo ve a Roque y lo viene a saludar. Ahí fue la primera vez que lo vi. Pero así, anécdota divertida. No, aparte soy muy malo contando anécdotas. ¿Con el loco? A Jorgito que traerlo. Pero no quiere venir, Jorgito. Bueno, pero Jorgito te cuenta mil anécdotas. Sí. No quiere venir, Jorgito. Así que el loco fue el que más. Soy bien, sí, sí. ¿Qué dijo? O sea, esto queda en YouTube. Después la gente lo va viendo. Claro, bueno, loco. ¿Cuántas cosas dijo el loco? De todo. Y más, si viene la segunda parte. La segunda parte, vamos a hacer con el loco. La tercera. Un día, que cuente cuando fue a tocar la puerta de mi casa y mi papá lo ayudó. Yo ya estaba en Marsella. E hizo una locura y. Algo tiró eso, que no, fue a visitarte a Francia. No, eso es otra cosa. Otra cosa. Esto lo hizo en Rosario. Contala, ¿cómo fue? No, 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 porque no sé si la puedo contar. Contala. Impune el loco. No, ya sé, él es impune. ¿Qué va a decir? Se fue, le pegó a uno. ¿A uno fue? No, no, a ese le pegó a uno pesado, le digo. Me llama mi papá y me dice, escúchame, estás loco. Yo tengo muy buena relación con loco, ahora hace mucho que no lo veo. Pero y me ve siempre en el programa, ahora seguro después. Es fanático del programa. ¿Sí? Sí, fanático. Es nuestro fan número uno. El martes pasó vino. ¿Qué camiseta? El martes pasó cayó, vino, le gusta. Y gracias a nosotros también, nos encanta. Yo se le dije, nací petizo, porque si era grandote lo cagaba trompa. Tengo que decir. ¿Viste el programa alguna vez o no? No, yo no. Tengo que decir. ¿A ceja sí? ¿Sabía que vino? No, vi la foto tuya. El Dani Fasciano. O sea, ¿nunca lo viste? No. Somos el programa más visto, ni nunca lo viste. No, pero pará, no estoy mirando. Con todo. Hay una chica, Gabriela, me parece, desde Ushuaia. De Ushuaia. Con todo el amor del mundo, yo no miro. ¿Nada? No. Leo Vera. No. No estás mirando de todo unido. Hay tanto saludo, no tengo ni idea. No. Increíble, no estás mirando. Lo que pusean, mandalo igual, que me la van. No, acá en el chat, posto, no hubo ningún insulto. El peluca Mauro Villorba. Acá, mirá. Y Lucho, ¿no tenía otra pregunta? Porque la que hizo fue más grave. Si era el pom. Uy, no para de mandar preguntas, Lucho, boludo. Hola, Leonardo Jesús. ¿Cómo andas, sorda? No, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Todo bien? Leo, yo te quiero hacer Leo, sorda, por nosotros. Puedo ser Leo. ¿Por qué decís que...? Está la hija de Mike, también. Vamos, todos. Estamos en un programa, Lord. ¿Sabes qué me pregunta acá el peluca? Dice, cuando fue eso el banderazo, el pan y queso. Sí. Se desvirtuó un poco, dice el peluca, acá está enojado por eso, con Todaro, con tu cuñado, dice, sí, se desvirtuó un poco el banderazo. Pregunta Mauro Villordo. Para que pregunta Mauro Villordo, Lucho jugó ese partido. Ah, el pan y queso. El Lucho jugó ese. ¿Pero qué se desvirtuó? Sí, que se dice que se desvirtuó un poco el banderazo, que no le gustó eso. Dice acá mi amigo el peluca. Sí, bueno, hubo 40.000 personas que estuvieron felices. Una locura. Algunos siempre hay alguien que no le gusta. ¿Qué va a hacer? Pero estuvo buenísimo. Jugaron hinchas, fue el creo que fue el único banderazo que tuvo la cancha llena entera. Completa. Se abrió todo. Sí, tremendo. Toda la cancha entera, sí. Y hubo cosas lindas, fue algo distinto. Sí, la gente hubo gente que se divirtió jugando y hubo otra cosa, nada más. Sí. No le quitamos. No, por eso no le. No, no aparte. No sacó la esencia, banderazo. No, ni sacamos la esencia. Y fue para hacer algo también que tenía que ver con el club, con un montón de cosas. No simplemente eso. Pero es el día que. Está bien que no le haya gustado. Peluca, que no le gustó el peluca. ¿Es el día que dirigió Pijul fue? Claro, estaban robando los camionetas. Pijul tenía el. Y vos te pusiste el bolsito. Claro. El cajón de golosito del Pijul. Tenía el. Viste que después ya le empezaron a robar a Pijul. Entonces tenía la maderita, esa maderita. Sí. Para tapar. Afanado, Maxi afanado. Siempre cuenta, dice que. Saludos al Pijuí, se está recuperando. Siempre cuenta que él dirigió a Newell. Lo atropelló un auto. Habían atropellado, pero está recuperando. Ya está mejor. Vamos a traer acá a Pijuí un día. No, Pijuí tiene un millón de anécdotas. Sí. Lo para. Programa de 5 horas. No, Lucas, te quería preguntar yo. ¿Por qué decidiste agarrar la función de manager? Dando tan poco para las elecciones, sabiendo que ya había un quiebre en la parte institucional y sabiendo ya que D'Amico ya estaba derrotado prácticamente. Me llamó la atención en... ¿Tengo que responder con la verdad? Sí. Okay. ¿Con toda?
¿La verdad? Sí, sí. Respondo con la dos, con la verdad y con la mentira. No, no, no tengo mentira. Vamos, la verdad. El hincha quiere escuchar la verdad. La mentira es obviar. Bien. A ver, uy, es muy largo. Un resumen. Y lo que pasa es que... ¿Cómo fue la situación? Total, hasta 12 tenemos tiempo. A ver, Newell buscaba un manager como ahora, y a vos te llama Cristian. Se va Sebastián. No, no, a mí me llama Astore primero para... Porque Newell iba a llevar un manager. Astore te llama, te dice que voy a ser presidente, no, quiero... No, no. Astore me llama porque Newell iba a poner un manager. Ah, o sea, hubo una reunión entre los presidentes. No hubo una reunión. Ya que habla. No, le estoy preguntando. No, no. Newell iba a poner un manager en ese momento. Mi relación con Damico era cero. Porque teníamos mucha diferencia. Entonces... No vale la pena la situación, porque no tiene sentido. ¿Te arrepentí de eso? No. ¿No? Me arrepiento de haber confiado en personas que no debería haber confiado, claro. ¿En quién, Luca? No tiene sentido. No tiene mucho sentido. ¿Está bien? No, la verdad es un momento de calma. A mí no me gusta... Si yo estoy dentro del club, a mí no me gusta que la gente... Hable de afuera. Hable de afuera. No me gusta. Aparte, esto es un a ver... Es un lugar de hinchas y es un lugar del club y un lugar que no tiene sentido involucrar. Y con esa persona, que esas personas sí. O las personas que vos sentís sí. Que no estuvieron con bien, ¿lo pudiste hablar en algún momento? No. ¿Te gustaría hablarlo? No. Ya está. Pero olvidate. Yo sigo siendo feliz, lo sigo saludando con un abrazo, lo quiero un montón y gracias por todo. Ahí está hablando de uno. Sí, claro. ¿Vos crees que la función de manager dentro del club sirve? ¿Es algo que depende tiene... de cada uno? Yo creo que sí, pero yo no... Lo que pasa es que nosotros como país no estamos habituados, pero... No sé si no me voy a arrepentir, pero me parece que no tiene mucho sentido. Estoy pensando. No, pensando tranquilo. No estoy pensando lo tuyo, estoy pensando en la pregunta de... La tuya no. A mí me llamó mucho la atención, mamá. Me acuerdo que esa asamblea hablamos bastante antes de que empiece. Los tres hablamos, nos pusimos a hablar. Sí, lo que pasa que... ¿Y yo qué te dije? Yo no tenía ninguna responsabilidad. ¿Dónde vamos los neutrales, dijiste? Yo soy neutral. Sí. Yo soy de Newell. Soy dentro de eso. Sí. Hice un montón de cosas previa a la elección. Un montón. Que nadie sabe, claramente. Sí, los responsables directos, sí, claro, porque se sentaron en mi casa, en mi mesa. No se sentaron en otro lado. Estuvieron sentados en mi casa. Pero bueno, yo no tiene mucho sentido. No. Después cuando termine yo se los cuento. Pero dale. Me parece que no... Son momentos de la vida, decisiones. Y claramente yo te voy a dar... yo lo dije públicamente, por más que vos no me creas. Yo tenía el acuerdo político. Si yo sin acuerdo político yo no dirijo, no era manager de Newell. ¿Y qué entendés por acuerdo político? El acuerdo de todas las agrupaciones. Claro. Por ende tenía el acuerdo de Newell. Sí, se comentó eso. No se comentó. Se comentó que había como un acuerdo. No se comenta, es una realidad. Son dos cosas distintas. Bueno, pero una cosa es una realidad. Uno escucha de afuera, no sabe la verdad. Una cosa es una realidad y otra cosa es un comentario de una suposición. Eso es una realidad. ¿Sabes lo que se ve de afuera o lo que yo vi de afuera, Luca, que a lo mejor hubiese sido más ordenado, por decirlo de una manera, que vos vayas con el que gane? No, ¿por qué? Si ganaba Damico, que te presente después de las elecciones, mi manager. Si gana Astore, mi manager, Bernardo. Si estaban todos de acuerdo. ¿Vende? Está bien. Si están todos de acuerdo, ¿para qué van a esperar tiempo? ¿Para qué van a esperar 6 meses? Claro. La exclusión tiene que ver con... Muchas agrupaciones no estaban de acuerdo con que hayan otros managers, entonces esas agrupaciones tuvieron la idea de que podía haber sido yo el que entrara en esa circunstancia, estando D'Amico como presidente, como vice que estaba en ese momento, como conductor de club, digamos, para llamarlo de alguna manera. Y después, cuando pasó del otro lado, estaban todos de acuerdo, y claramente estaban todos de acuerdo. Y a 6 meses... Sin ninguna, con alguna agrupación que no hubiera estado de acuerdo, yo no iba, no tenía ninguna necesidad. Está bien, Luca, pero a 6 meses, con el nombre tan fuerte que tenés vos dentro del club, sí. ¿No pensás que te pueden haber usado políticamente? Es que el punto era que no me usaron políticamente.
porque yo no tenía ninguna intención política, ni antes ni después. Tuve una sola intención política, una sola. ¿2009? No, no, ese año, unir a las dos listas. No pude. ¿Imposible? No pude. Mi intención política era que las dos listas se pudieran unir, porque me parecía que era lo mejor para el club. No era lo mejor para ninguno de los dos, era lo mejor para la institución. Ninguno de los dos lo aceptaron, claramente. Ninguno de los dos. Está bien. O sea, a partir de ahí, todo lo otro es todo biribiri. Pero bueno, yo no tengo nada que explicar, lo explico porque... O sea, por eso se sentaron en mi mesa, se sentaron en mi casa, porque las intenciones políticas son personales, no eran institucionales. Entonces, en esa cuestión, se sentaron las dos agrupaciones, se sentaron en mi casa, le presenté el proyecto a las agrupaciones. Le pueden preguntar al presidente, al vicepresidente, al secretario, a los que no ganaron y a los que se unieron a otras listas. Ah, ¿te llamaron para...? No. ¿No te llamaron? No. ¿Y te llamó la atención que una vez que gana Astore...? ¿Qué atención? Digo, había un acuerdo, me dijiste. Claro. Sí, y una vez que ganó la elección. No, uno hace lo que puede. ¿Y ese acuerdo político? Bien, gracias. ¿Qué hola? Sí, aparte, no, es muy difícil sostener esas cuestiones. Ahí carácter. Personalidad, o tenés que pensar en vos. Son las dos opciones que podés tener. Y yo sigo teniendo una excelente relación, o una buena relación, una relación cordial, y sigo teniendo las mismas hola y chau como toda la vida. Y será como toda la vida. ¿La Tribuna del Palomar, cómo se tiene que llamar? La Tribuna del Palomar. ¿No tiene que tener ningún nombre? ¿No te gustaría algún nombre? No, me da lo mismo, no. Mientras la tribuna se haga. ¿Saben cómo es el proyecto o no? ¿Cómo es? No, ¿saben cómo es el proyecto o no? Arranca ahora en agosto. Más que la maqueta de mostrar, entonces. No, pero eso no es maqueta, otra cosa. ¿El proyecto de la tribuna saben cómo es o no? De los metros cuadrados. No. La capacidad, cómo se hace. No saben, no lo explicó, no lo explicaron. No, pero no sé qué... Contanos, Lucas. Yo me divierto. Con la empresa pensar, creo que... Yo me divierto. Yo sé que se hace... Pensar. Arranca en agosto. Sin que Newell pierda la localidad. Se va a hacer en... ¿Sabes no? Sí, pensado. ¿Y cómo es? Y si lo explicaron en el club, lo trajeron a Romeo. Claro. ¿Qué ruido? ¿Lo llamaron? Hay que aportar para los metros cuadrados. Ah. ¿Qué décadas? ¿Va a aportar? ¿Felipe va a aportar algo? Seguramente. ¿Cuánto? Seguro, lo que sea. ¿Cuánto es lo que sea? 10 lucas, 20. Todo suma. ¿Qué? ¿La plata no vale? Sí. Claro, Felipe no gastó 10 lucas en lo que va en la vida. En la vida no gastó 10 lucas, Felipe. Y la correcta de Maratea, gordo. Juntó Maratea como... Maratea juntó para Independiente de 900 palos. ¿Va a aportar, Lucas? Sí, todo bien. ¿Va a aportar? Claro. Por supuesto. Muy bien. ¿Sordito? Acá Valentina te quiere hacer una pregunta. Me la manda por WhatsApp. Es la hija de Miguel. Me la manda por WhatsApp. La tengo al lado y me la manda por WhatsApp. Tenés que leer. Escuchá, lo que está bronceado, usted ve en Brasil. Nunca este Brasil. Los blanquitos que hago acá, los que están bronceados. Qué lindo. Ahí, acércate al micrófono, Valentina. Todo en Marsella. La cancha linda, ¿eh? Hermosa. Hermosa. Chica. La cancha chiquita. Esa es la cancha histórica. Donde jugó Pelé, claro. La ciudad hermosa. Fuimos en el diario, Luis. Ahí va a estar en el diario, ahí en la capital, el pasquín de la ciudad, ahí lo vemos. Llegalo. Con lente ahí. No, con vos el lo tenías fuero. Que ver en la cancha. En la cancha. Impresentable. En el hotel, en la playa. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, primero, ¿cómo viste el partido de Lanús cuando salimos campeón? ¿Con Lanús? Ah, en el hotel. Estudiante de Lanús. Lo vimos. Hay una imagen. Todos juntos, nunca había hecho video para video. Claro, ahí, todos juntos no, el gringo no. ¿Por qué? Porque ahí estaba en la habitación. No, quería. Bajó cuando terminó el partido. Especial, ¿eh? Y después, ¿cómo fue la de Lapso que jugaron la Copa Argentina? Con Talleres. El Lapso que es el que. Y de ahí fuimos, nada, estuvimos un rato cantando. ¿Jugaste ese partido? No me acuerdo. No, fui al banco. Estuvimos un rato cantando, ahí adentro.
rato, no sé, tacón, hasta que en un momento el Tata dijo, en un momento, es como que... Dale, vamos, que... la charla la técnica. El Tata... Guarda los champán, muchachos. Yo, nadie lo escuchó. Nada más se vio lo que decía. No dijo ni... No me acuerdo si dijo algo. Dijo el equipo, nada. Nos subimos al micro y nos fuimos a la cancha. ¿Ranking de los descocados ese día? De ahí nos fuimos a la cancha, jugamos, no, o sea, jugabas un partido saliendo campeón, muy, muy bizarro todo. Sí, muy bizarro. Porque no podías dar la vuelta olímpica, sí. Porque no tenía nada que ver una cosa con la otra. Era otro torneo. Pero vos entrabas jugando y no podías dar la vuelta olímpica. No entendería. Y nada, perdimos. 1-0, partido que no, obviamente no podemos, no sé no si se puede analizar. No sé si pero era una pena porque ese equipo podría haber hecho otra cosa en esa competencia. Sí, obvio, estaba para mucho más. Y después de ahí volvimos en unos avioncitos chiquititos que volvimos directo y ahí nos subimos al Liga Patricio. ¿Y el ranking ahí de los descocados? No me acuerdo. Vi Bergini. ¿Quién dijo Virginia? Fabi Muñoz dijo, flaco, yo también. El flaco estaba. Nosotros dimos la vuelta, nosotros llegamos y dimos la vuelta olímpica a la... No sé. Sí, que fue el trayecto del aeropuerto. A las 5 de la mañana nosotros nos fuimos a la cancha. Sí, dimos la vuelta nosotros solos dentro de la cancha. Eso es increíble. Nosotros solos adentro. Imagínate, nosotros fuimos con él y... ¿A qué hora llegamos? Tipo 4 de la mañana y ustedes recién estaban llegando al lago y Pellegrini. Bueno. Imagínate ahora que llegamos al estadio. Imagínate. Llegamos al estadio, bajamos y nosotros no teníamos que ir. Pues teníamos. Nos fuimos a otro lado nosotros. Claro, fuimos a un bar. El bar, el bar nos esperó abierto. O sea, una locura. Llegamos a las 5 y media de la mañana. Pero nosotros llegamos al otro nosotros día. Nosotros al otro día entrenamos. A las 5 de la tarde entrenamos. Era feriado, bro. Sí, nosotros que... entrenamos a las 5 de la tarde y jugábamos el domingo con Argentina y Junior. ¿Cómo fue esa práctica? Nada. No hicimos nada. Una charla. Sí, no me acuerdo nada, pues aparte todos llegamos a las 11, 12 del mediodía, cada uno a su casa, 10 de la mañana, 11. ¿Del cuerpo técnico agarró el Fernecito o alguno o no? No, ahí no me acuerdo. ¿Arriba del bondi? No me acuerdo nada, no, sí me acuerdo que hacía un tornillo. Esto, tornillo. Sí. Ahí está, bueno, dale, lo dicen ustedes. Y no quedó nada. No quedaron bebidas. Chuparon todo. Me quedé corto con la organización. ¿La logística era la toda tuya? La logística la organización. Aparte, doble festejo. Cuando llegué de Chaco y después el domingo. Claro, el domingo ya estuvimos mucho más organizados. Siguió la caravana. Pues. Estuvimos mucho más organizados, no faltaban bebidas. Ahí en ese momento ya estábamos más organizados. Pero el terrible, porque no pensábamos, no hice el cálculo que íbamos a tardar de las 10 y media, 11 horas a las 5 de la mañana. No, fue una locura. ¿Qué? ¿4 meses? Dice que había 300.000 personas en la casa. No, fue tremendo. Yo no lo podía creer. Y el domingo también. El domingo fue una locura. Después argentino. El domingo y más organizado. Pero una locura. No, aparte era gente. El domingo también, desde que salimos del partido. Del Coloso al Monumento. Y después íbamos perdiendo gente, pero porque la gente se iba adelantando y iba llegando al Monumento. Claro, entonces, tú, la verdad que, bueno, fue... Estamos todos recordando ese... mira, viste, estamos ¿dónde, todos... ¿Dónde está? Lo del día del el domingo, digamos, estuvo muy bueno porque la gente ya estaba con los fuertes, aparte ya estaba con nosotros, porque hubo un montón de gente que se fue a dormir, imagino. Cuando llegamos de Chaco. Y ahí los fuegos artificiales por calle Pellegrini, ahí el domingo. El domingo. El domingo. El otro, antes no, pero era fue distinto lo de... La fortuna se atrajo fuegos artificiales sí ese domingo. Sí que las caras del miércoles no eran las mismas caras que... Las caras del miércoles eran... Transformadas. Sí. Detonado. Sí, no, era, pero una alegría. Como que el otro estábamos festejando ya, algo que ya habíamos estaba. Logrado. Estamos usando. Sí, lo del miércoles fue espontáneo. Sí, fue espontáneo. Entonces eso te marca, es distinto. Nosotros fuimos, Lucas, con mi papá. ¿Dónde fue? A Chaco. Caímos a las 7 de la mañana y de ahí nos fuimos al Monumento. Nosotros vivíamos en un séptimo piso, mi papá tiene todos tirantes de bandera, colgamos todo de acá hasta abajo, del 6 al 1 y... Usted, bueno, el gringo volvió el... En auto, boludo. El gringo vuelve en el auto con el Tata, porque no se subieron a la avioncita, eran así. Charter, sí. Eran dos palomitas. Sordo, no entraba sordo. Son vacíos. Eran dos palomitas. Y al gringo lo subimos en circunvalación.
¿Entendés? O sea, él vino en auto, nosotros en avión, y el micro lo agarra en lo subimos en circunvalación y no sé si casi Córdoba, no sé qué. Dos años. Lo subimos ahí. Ahí se subió. El patón que se bajó. ¿Por eso? ¿A dónde se bajó? El patón quería caminar con la gente. Es de la gente eso. Entonces se cambió, qué sé yo, y empezó a caminar con la gente. Ah, bajó. Bajó. Dale, que. Dale. Subí. Y el patrón era medio loco. Está bien, pero si lo llevaban a agarrar ahí, claro. Y se nos cayó uno. Guille Ortiz se nos cayó. No me acuerdo si fue Guille. Está bien. Se nos cayó Guille. ¿En serio? Se nos cayó. Estoy porque un día. Porque yo no sé a qué hora lo veo a Guille y Guille estaba vestido con ropa de civil. Y yo casi vestido de ropa civil. Me caí. Y le echó ahí, y se sacaron la ropa. Lo que no sé es cómo consiguió ropa. No sé si porque no me acuerdo bien, no estaba tan lúcido. Pero sí me acuerdo que alguien se nos cayó, que no nos dimos cuenta. Entonces se nos cayó del micro. Del descapotable se nos cayó. Tipo como el de Argentina. Que la, gente, la gente lo agarró. Qué locura. Y apareció vestido de civil. Ahí nos dimos cuenta que se había caído. No nos dimos cuenta, nos contó. La pasamos muy bien la gente. Lo del aeropuerto fue... Increíble. Sí. La marca del aeropuerto, cuando apenas salimos, tuvimos como 2 horas para hacer 10 metros. Y cuando llegamos a Pellegrini y Avellaneda. Pellegrini y Avellaneda, y vos mirabas para adelante, y la gente. Gente. Impresionante. Lucas, hace 10 años se viralizó un video de Nacho cantando una canción de Newell's. Hoy a la tarde se viralizó un video de Maxi cantando una canción de Newell's. Pero Nacho no es la misma. No, es otra. Claro. Ahora yo te pregunto a vos. A mí me gusta la de Nacho. ¿Y te animás a cantarla? No. Dale. Y te ayudamos nosotros. Ey, explota, pará. Lo que no me acuerdo es la de Nacho. Porque hoy la de Maxi, me fui a pasear el perro y vi el video tuyo. No. Sí. La de Maxi la y me pasé cantando con el perro, canté esa canción. Una locura. Remigio. Solo. Con Remigio. Se me pegó. Mirá que viste, estoy en la calle solo caminando, no voy cantando. Porque me llevo bien con la gente. La verdad que me saludan sin problema. Saludan re bien. La verdad, 100 puntos. ¿Te animás a cantar la de Nacho? No canto canciones. Dale, un poquito. Vamos. No me viralicé. Yo no sé. Nosotros sabemos que nos suma, que no cante. Pero si me contó lo que yo te la. 150, digo. La última, vamos. Con la declaración que te hice hoy, olvidá. No hablaste nada, no dijiste nada. Va a cantar, vamos todos. ¿Cuál es un sentimiento? Mis hijas se van a los años. Va a ser eterno. Los dineros son adicción. Esta hinchada deja la vida por verte campeón. Nunca van a parar este amor. Que por lo siento. No, ¿cómo? Pero era la de Maxi, falta. Esa, la de. A mí me gustaba más. ¿Y la de Gringo? ¿La de Gringo, te acordás? El Gringo cantó. No, la de Gringo hermosa. ¿Cuál es? Que está en el boliche, el Gringo. No, Mendoza me está haciendo un precario también. Claro. No, Mendoza, la del boliche. La de Mendoza es la que canté yo recién. Muchacho, la del boliche, el Gringo. Porque para nosotros. Copeteado. La canción. Buscada en YouTube. Sí, tenía, sí. Es como que por eso Nacho era, porque como era como que todo después la que canta creo que no sé la de hoy subiste la de Maxi, porque eso también es esas eran las canciones. Yo tengo un video de la pretemporada con esa canción porque nosotros teníamos la pretemporada. Después se lo acá está el Gringo, mirá. A ver, ahí está Pedro Gringo, ¿cómo está? El entrenador. Esa es la de los 80. No, pero ahí le cambian la letra. Como decía, son de la. Claro, bueno, que le cambiamos la letra. No. Entra ahora. A ver, que voy a buscar la. ¡Vete, vamos! ¡Está tremendo!
Después les mando la... Ahí... Clarita, le hicimos cantar al papi. No, no, no. Ahí me dijo Cristian, que era el jefe de seguridad del plantel en ese momento, y dice... ¿El patón? Sí, el patón se bajó a Llaneda y Pellegrini. ¿Viste? Y el que se cayó, el Guille, apenas salimos del aeropuerto. ¿Viste que se nos cayó el Guille? ¿Viste que la Guille? Qué memoria, Lucas, tío. No, no, pero viste que dudé, sí. Porque no... no. ¿El jefe de seguridad lo está viendo? Siempre lo mira. Era, sí, Cristian. Che, vení, Cristian. Tenés 10 millones de anécdotas, Cristian. Vamos a invitar. Está la comida, por si quieres. Está la comida. No, no puedo venir a Luca. Está los 11. No, esto. No. Pomelo quiere hacer una pregunta. ¿Algo vos? Si tenés que hacer un asado, ¿a quién tres personas invitaría? ¿Te gustaría invitar o invitarme? ¿Qué, Libre Verso? Hombre, voy leyendo preguntas que por ahí... La chorío. Perdón, Pelicioni. Pero no está, ¿a Maradona? ¿Al Diego? No, mirá, al Diego. Nunca tuve la posibilidad de charlar. ¿Con el Diego nunca? No. ¿Y con Messi? Pero lo es como más cercano, digamos. No es lo... ¿Después del Mundial lo fuiste a ver? No. ¿No fuiste a Milaki? No, sí. No. Fui, pero no a verlo a él. Fui a... Y si todos decían, Lucas entró a ver... No, pero porque es una historia muy particular. Que no se puede contar al aire. Yo soy amigo del jefe de seguridad de él, de Nano. Ah. Flavio, que entonces lo conozco de chiquito. Entonces estaba el gordo en la puerta y lo fuimos a saludar. Y justo nos sacó, el que me sacó la foto dijo, lo fui a saludar. Y lo fui a saludar. Yo no me gusta incomodar, había 200 personas en la puerta, le voy a tocar. Fui a saludar al gordo, que es amigo mío, y nada, y uno me sacó la foto y dice Bernal y vino a saludarme. Sí, no, fui a saludar al gordo, que lo conozco de chiquito. El gordo de amigo lo conozco de provincial, de toda la vida. Y no sé, al pelado, a Flavio. Está el gordo ahora. Sí. Luca, tenemos una sección que es el equipo ideal. No, el equipo ideal no lo armaron. ¿Por qué no? Nah. Lo armaron todo. Mirá que muchos mucho te pusieron. Muchos te pusieron a vos de decir. Está bien, buenísimo. Gente que no entiende. Hay uno. Pasaron el Dani, pasaron. Bueno, el Dani te puso. La remoto ceja. Yo también lo puse. ¿Por el zurdo me puso? La remoto te puso de 5. Dijo, estoy entre Bernard y el Chocho Leo. ¿Qué arquero el que más te...? ¿Y qué cuatro? ¿Y quedó? No, yo soy amigo, o sea, hay cosas que no... el mejor arquero de la historia del club es el Gringo Combón. No. Es una cuestión... Más ganador. Después de haber atajado como atajó el zurdo a los 18 años, peleando el descenso... Hay que tener unos huevos enormes. No es fácil. Nos mostró las manos, todas las manos... Tiene los dedos que la apuntan para otro lado. Sí. Tremendo. Pero bueno, son... Siempre cuando vos ponés nombre... Sí. Queda mal con otro. Es parte de la historia tan rica. O sea, uno me pone a mí y no lo va a poner a Berta, digamos. O sea, que se, no tiene sentido. O el que no vio a Cucurucho Santa María, o el que no vio, no sé... Es generacional. Y hoy sí. Y hoy como que estás todo el tiempo repitiendo eso. ¿Y quién es el mejor? ¿Y quién es el mejor? ¿Y quién es el mejor? Yo no vi... No vi a los brasileros que jugaron en Newell. No lo vi. Y dicen todo. Diego, Zucca y Consensado. Consensado, Zucca. No lo vi. Por más veces. Ahí va, no lo viste. Tu ideal en tu equipo, que eso es más que nada. No, yo con mi ideal me quedo con el equipo de Newell campeón, porque con nosotros no. Tendría que cambiar algo y no tendría mucho sentido. Sí, o hasta mucho ganando. Porque yo la pasé muy bien y me gustaría jugar con gente que la pasé muy bien. Disfrutaste. Y aparte entendía, después. No sé. Yo lo tendría que poner al Tata. Sí, lo pondría siempre. Pero bueno, es como una cuestión. No, yo me quedo con ese equipo entero. Acá me preguntan cómo te llevaste con Eduardo López. ¿Tuviste alguna encontronazo? No, me llevé siempre bien. Pues bien, la relación. Sí. Yo tuve una relación. Yo creo que el tipo ha sido lo que fue y no sé. Yo no tengo, en mi relación con él, no tengo una relación mala, claro. Nunca la tuve. Ha hecho cosas para con mi familia que son muy valorables, y después ha tenido siempre código y respeto conmigo, y
Siempre se portó bien. Después de lo que hizo con el club, bueno, o sea, eso pasa por otro lado. Seguro. Pero en la relación personal no tiene, no tiene nada que ver con lo que pasó con el club después. 23-17, estamos hablando con Lucas Ademar Bernardi, @ La Vida Es... No, perdón, nuestro canal de YouTube, La Vida Newell 1974. Bueno, hoy récord absoluto. Récord, récord. Tsunami de mensajes. ¿Quieres leer? Acá me dice uno que se acuerda de tus goles, pero más se acuerda y disfrutó el codazo que le pegaste a Leque. Qué hermoso que fue ese codazo, me dice uno acá. Sí, pero fue sin intención, ¿no, Luquita? Saludos a los oficiantes. Fue sin intención, pero salió. Porque vos quisiste abrazar y... No. Una pena. Pero bueno, ahora ya está, ya hablábamos. Se habló, sí. Ya lo hablábamos ya. ¿Y se acuerda acá del golazo a Independiente en Avellaneda? Sí, sí. Fue... un 2-2. Sí, 2-2 partamos. Que ese fue un golazo tuyo al ángulo terrible. Sí, y ese fue, claro, el último. No, después jugamos de local. Claro, después jugamos de... Sí. Fueron los últimos dos partidos. ¿Y la última fecha que ese día? Último partido de visitante que jugamos. Claro. Cancha Independiente, la cancha vieja Independiente. Exactamente, el viejo estadio. Que te va a abrazar Mancito. Que se te es que Damián me dio el pase. Claro, claro. Me dio el pase, no. ¿Próxima visita antes de fin de año? No, pará. Antes de que termine el año. Antes de que termine el año, una visita ¿para más. ¿Para qué? Si no tengo más nada para decir. Papá, papá me pasó un montón de cosas acá. No, no, fin de año. Por más que pasen un montón de cosas, yo no hablo de las cosas que pasan en el club. Quedan Una pregunta más, una más cada uno y ya lo despedimos, que se tiene que dormir, muchachos, ya está durmiendo hasta ahora, Luca. Sí. Yo tengo una pregunta, Luca. ¿Qué te genera la palabra Newell's a vos? En cualquier ámbito o aspecto de la vida. Y a ver, qué sé yo, ¿qué me genera? Emoción. ¿Tengo que responder una palabra? Sí, con la que quieras. Sí, emoción, porque tengo un montón de cosas afectivas con el club. Con el nombre, con lo que viví de chiquito, lo que logré en primera, lo que me costó llegar a primera en primera, todo lo que vivo cotidianamente con el club, mis hijas son hinchas de Newell. Me emociono. Esa es la palabra justa. Yo me siento como siempre, o sea, hay un montón de gente que es parte de la institución, me siento parte y sentirme parte de ese, de lo que es el club, para mí es muy emocionante, para mis hijas también. Y para mí es un orgullo muy grande participar, o porque creo que participo asiduamente y continuamente del club, más allá de que esté afuera. Para mí es mi casa, yo me siento a gusto, siempre estaré a disposición de la institución. ¿Nachito? Del club. No se pone nervioso, Nachito, ¿nervioso? No. No muerdo. ¿Los clubes que jugaste, sí, el más que disfrutaste fue Newell? ¿O hay alguno que...? No, a ver, disfruté más en los otros, porque en el club donde vos sos hincha sufrí más que disfrutar. ¿Hacer las cosas bien? Y porque tenés mucha responsabilidad, porque te pasan un montón de cosas, más cuando tenés conciencia, digamos. Cuando yo jugué, cuando era pibe, a lo mejor la conciencia era distinta y lo haces de otra manera. Y cuando volví ya tenés otra conciencia, otro peso, otras responsabilidades, entonces yo lo disfrutaba. Pero era pesado, muy pesado. Leito, agradecerle la presencia nada más. Simplemente agradecerle. Un campeón. Juanito, ¿alguna pregunta más para el capitán? ¿El mejor jugador con el que jugaste o compartiste plantel? Lo que pasa es que tuve la suerte, de que un día cuando Messi debutó yo jugaba en la selección argentina. No considero que haya jugado con Messi mucho, pero me tocó jugar con él. ¿Fuiste a reclamar la expulsión de Messi? Y sí, porque no tiene nada que ver. Primer partido, le echaron a Messi. Primer partido de Duque. ¿Alguna pregunta más? Una y ya lo despedimos del capitán. Una camiseta que vos recuerdes como la más linda, la que ¿nuestra? Más te... Sí. La blanca con... Hace un montón. ¿Al hombre? No, no. La que yo, que usé yo. La que vos te guste. La que tenía el cosito ese. La de 93. La tipo alemán. La estrella. Esa Adidas. La 30, sí, y después obviamente para mí la mejor de todas, la mejor es la de Newell campeón del 88, la 87-88, que la sale a llamar. Esa adiós. No, yo quiero hacer una breve cronología para a modo de introducción para la pregunta. ¿Cómo volviste a Newell? Ya que aquel 14 de diciembre, el día de las elecciones. Sí. Fue algo zarpado, que dicho sea de paso, el domingo el día del padre, saludo a todos los padres. Gracias. Al otro día de las elecciones yo me enteré en la tribuna de Newell que iba a ser papá. Es un honor y un orgullo, no me lo olvidé nunca. Pero bueno, la pregunta era la siguiente.
¿Cómo se dio que vos influyó ese 14 de diciembre, el día de las elecciones? ¿Vos ya tenías preparado volver? ¿Se dio porque tenía la posibilidad contractual? ¿Cómo fue que volviste? ¿Qué influyó en que volviste? Y permitime una cosa. A los días subsiguientes, cuando sale la noticia de que vos retornabas a Newell, sí, junto con Mateo, estaba con quien era mi ex esposa definiendo el nombre de mi hija o de mi hijo. Si era hijo, se iba a llamar Luca en honor a vos. ¿Y salió Luca? No, salió Diara Mayor. ¿Cuánta responsabilidad? Dije, bueno, ¿eso te gusta o no? ¿Te gusta? ¿Qué te quiero decir? Te fuiste siendo muy querido de Newell. Joven, pero muy querido, Newell. Sí, sí. Y volviste en un momento donde era difícil, un contexto muy particular. Fue primero en volver, Luca, participamos también, no activamente, pero en ese día de las elecciones. Y volví, hablé con el Galgo cuando pasó. El Galgo iba a hablar con Roberto. Y bueno, y después decidieron que sí, que pero volver. ¿Decisión tuya? ¿Te fueron a buscar? ¿Vos pensado? ¿Se te ocurrió ahí? Tenía ganas de volver, hablé con el Galgo, che, ¿te parece que esto que el otro? Yo ya tenía ganas de volver, ya teníamos ganas de volver, así que se dio. ¿Vos volvés de dónde? De Mónaco. No estaba bueno para vivir en Mónaco. No. Así que se dio y... Pero se dio todo. Sí, se dio todo, pero también... no sé si me ofrecí, pero creo que sí. Sí, no me acuerdo si hablé con el Galgo, no sé si yo hasta... Fui a hablar con el Galgo, me acuerdo, porque le dije, mira, tengo que hablar con vos, que de esto. Después, con el Negro también hicimos un montón de cosas, con el Chiqui Quintana, Negro Domínguez. Antes de posterior a las elecciones y previo a volver, digamos, al club. Ahí... El Chiqui, enero... No quiere venir el Chiqui. ¿Chiqui? No quiere venir. Está con Adrián, lo vuelvo loco. Chiqui, sí. Está con Adrián, lo vuelvo loco. Chiqui es lo mejor que dio el fútbol rosarino. El mejor ser humano que dio el fútbol rosarino. Dio Jesús Quintanz. ¿Sabes qué me dice? El hijo Zulema. Tiene la vinería en la vuelta de gas. ¿Pasa? ¿Pero la niña tiene más? Sí, ¿La cerró? La vinoteca. Corre Abasto, dice. Corre Abasto, el presidente Abasto, que tiene que volver a la vinería del Chiqui. ¿La pasó bien, capitán? Dio Jesús. Sí. ¿La pasó bien? Sí, sí, a veces dudo en cuanto a un montón de cosas, pero sí, la pasé bien. Dudo en responder, ¿viste? Sí, sí, sí. Las preguntas picantes no son complicadas. No, pero bien, sin problema. Te está viendo un campeón acá que te manda saludos. El ciego fulana, está viendo. Sí, se casó de nuevo. ¿Otra vez? A todo culo. Por quinta casamiento, décimo casamiento. Diego, ¿no? Se la cuenta. Se pone loco y se casa el ciego. Qué personaje divino el ciego. Con la esposa está mirando. Qué increíble el ciego. Personaje. ¿Luquita? ¿Sigue haciendo radio? No sé, pero me dijo que... Vino también. ¿Para quién? Escribió un libro. Sacó un libro. Un personaje, el ciego. Bueno, eso es lo que pasa con el, creo que lo que pasa con el club tiene que ver con eso. Hay un vínculo con todos los que han salido del club, que por más que yo no jugué con él, pero como que está todo automáticamente ligado. Ojalá que eso se pueda seguir hacia abajo, digamos, ¿no? Hacia abajo, con todos los chicos que vayan saliendo, que vayan sosteniendo y que esté todo entrelazado entre los más viejos y todos los chicos jóvenes que van saliendo. Lucas, agradecerte. Espero verte dentro de la cancha el sábado en el Coloso y bueno, en Quintaque, así te marco. Y te pedimos un saludito para Nati, una señora que te admira mucho también, la mujer de David, un hincha de Newell. Ahí está, Nati. Nati. Beso. ¿Vos querés mandar algún saludo? No. ¿A las chicas? No. ¿Ya se fueron a dormir? Clarito. No, están mirando. Pero le mandás saludos, ¿no? Acá, se quede tranquilo. Luca. Bueno, le mando un saludo a mi chica. ¡Vamos, saludos a la gente! No mira tu programa. No, Polio. Luca, agradecerte, muchas gracias. Andresito, vamos al primer corte, 11:30 de la noche. Nos queda una nota más y seguimos hasta la hora 12 acá en AM. ¡Vamos, Lube! Todos los días de mes.
Libertad, una radio, todas las voces. Libertad. Primera Clase Remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-5454. Primera Clase Remis. Llegó el probiótico Kyojin, que ayuda de manera natural a fortalecer las defensas inmunológicas y la microbiota intestinal. Kyojin ayuda a potenciar la absorción de nutrientes y minerales, haciéndolo ideal como aliado para grandes y chicos, y en especial veganos. Kyojin no necesita refrigeración para su conservación y viene en un práctico envase gotero que facilita su incorporación para el consumo en cualquier tipo de bebida, fría o caliente, sin perder sus propiedades. Kyojin es de venta libre y disponible en farmacias y dietéticas del país. Tradicional panadería La Funcional. Las mejores tortas negras de Rosario las podés encontrar en San Martín 3616. Panadería La Funcional. Tradición italiana en pan. Hay muchas formas de renovar energía. Mirar las estrellas, disfrutar en familia, compartir momentos, descubrir sabores nuevos o dormirse una siestita de 15 minutos. Vení a San Juan y renovate como quieras. ECO, emergencia y prevención. Afíliese al 0800-888-3226. ECO, con el respaldo de Sweet Medical Group. ECO, prevención para tu familia, tu vida. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Fiambres, embutidos, vinos, gaseosas y todo lo que te puedas imaginar lo encontrás en el Almacén del Coco, Viedma 2889. Teléfono 3413-263739. ¿Chocaste el auto? Taller Colocha es tu mejor opción. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Presupuestos personales a buen precio. Lima 546 o llama si no al 3415-662109. Power Gimnasio, musculación, cardio, funcional y clases personalizadas. Power Gimnasio, Urquiza 1384. Aberturas Lago, ventas por mayor, fábrica de aberturas en chapa y aluminio, estándar y a medida, logística propia a todo el país. Ovidio Lagos 3916, 0341-525-4390, Rosario, Santa Fe. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces. Thank you.
que están todos con el invitado. Solo hemos quedado acá. Están todos despidiendo a Lucas. Pero del otro lado de la línea. Del otro lado de la línea. Seguimos. ¿A usted le gusta que digan Castro, crack Castro? ¿Cómo suena? ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Volvé, Nico! ¡Volvé! ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Acá andamos, Nico. Acá andamos haciendo el programa como nos gusta a nosotros, hablando de Newell's. Y bueno, y te queríamos tener acá, pero sabemos que está con tu familia, descansando. Sí. Y bueno, queremos saber cómo están, Nico. Muy bien. Bueno, unos días de vacaciones, recargando energía para volver otra vez con todo, así que nada, pero muy bien. ¿Se extraña el coloso? Se extraña mucho. ¿Qué sentiste el otro día cuando volviste después de mucho tiempo? Nada, bueno, cuando entré el coloso tenía un poco de nervios ahí. Y nada, con ganas de entrar acá a Chicuba, pero bueno, nada, muy lindo. Igual que siempre, el coloso, con la gente que siempre está ahí al pie del equipo, así que nada, muy lindo. Estamos hablando con Nicolás Castro, el último 10 que sacamos, el último 10 que sacamos. Nico, para la gente que... El romántico último 10 de Newell's. Para la gente que no sigue mucho el fútbol donde estás jugando, ¿qué le podemos contar? ¿Cómo te está yendo? No, me está yendo, bueno, bien. Este año, bueno, fue adaptación. Fue un cambio bastante grande de idioma, de fútbol, muchas cosas nuevas. Pero bueno, gracias a Dios fue la adaptación en los primeros meses fue muy buena y nada. Haciendo lo de siempre, que es jugar. Bueno, me tocó entrar en casi todos los partidos y nada, conociendo también el fútbol europeo, que creo que es muy bueno. A la distancia, Nico, ¿cómo lo estás viendo a Newell's? Y traté de seguirlo lo más que pude, bueno, por la diferencia de horario, pero no, lo veo muy, muy bien. Veo que el equipo está trabajando bien y nada, tiene una idea de juego que es buena, que bueno, a veces hay que tener un poco de paciencia, pero creo que los goles van a llegar, en su momento van a llegar. A mi izquierda lo tengo a Lord Philippus, que es fanático tuyo, sí. Admirador, y me dice, cuando se fue, me dice, el Nico no vuelve más, me dice, el Nico se va a Europa y se queda bien en Europa y no vuelve más. No, yo digo, pisa el fútbol europeo. Usted no lo conoce a Nico Castro, le dije, a Nico Castro. Nico, ¿qué le podemos decir a Lord Philippus? ¿Hay chance o no? Yo vuelvo. ¡Vamos, Nico, viejo! ¡No! ¡Vamos, Nico! Nico, yo te pido 6 meses nomás para la Copa Sudamericana. 6 meses nomás para la Copa Sudamericana. A ver, pará. Ahora, no puedo hablar con el técnico ahora, Nico, decirle, che, mirá, me voy a jugar a la Sudamericana con Newell hasta que queda afuera. ¿Eh? ¿No se le puede hablar? Sería hermoso, pero bueno. Es muy pronto. ¿Qué se extraña, Nico? A ver, ¿cómo ve a Juan y los chicos que estaban con vos? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Lo extraña Panchito? No, lo veo muy... Sí, extraña todo. Cuando había formado como una familia, la verdad. Mucho compañerismo en el equipo, que creo que es muy bueno en el día a día. Y nada, lo veo muy bien. Lo veo a Juan y bueno, a Brian, que Brian no jugué tanto con él, pero veo que después se metió al equipo y empezó a demostrarlo. Sordito. Ese es increíble. Y Sordito, que fue compañero tuyo. Sí. Rama también. Que bueno, los días lo vi bien. Así que nada, contento, muy contento por ello. Nico, ¿y allá ya agarraste un poco el idioma? ¿Todavía no? ¿Se te está haciendo difícil? Sí, el inglés, porque el otro idioma no entiendo nada. No, el inglés. Tengo clases por 2 veces por semana. Así que nada, ahí también, viste, todo aprendizaje, eso, los primeros meses, que no entendía nada y bueno, después le fui agarrando la mano y nada, me fui desenvolviendo un poco y nada, entendiendo también que bueno, que es muy bueno también.
¿Y mi amiguito? ¿Cómo anda mi amiguito? Ya está grande, está enorme. Sí, Ángelo está enorme. Es el que me pide camiseta de Newell, quiere ir a la cancha de Newell, tiene todo de Newell. Me gusta, felicitaciones. Nico, sí. Te agradezco la comunicación, ya te volvés de nuevo para Europa. La próxima vuelta queremos que esté acá con nosotros. Bueno, miércoles de 10 de la noche, la vida de Newell. Que venga YouTube, para acá. Justo, no se dio porque estuvo pocos días en Rosario. No, donde no, donde esté y nos pueden mirar. Es buena esa, que nos mire un día, pero son las 5 de la mañana ya, pobre. Nos vamos a mandar. Así que, Nico, sabés que el cariño que te tengo, que siempre te deseo lo mejor. Y bueno, y nos estamos viendo pronto, ahora cuando vuelva de Europa. Dale. Muchas gracias, sí, nos vamos a ver y sí, cuando tenga un tiempo voy a pasar por ahí. Abrazo grande, Nico. Nico, mejor para vos, Nico. Felicitaciones. Cerrate con la frutillita. Cerrame la 8, papá. Señor Nico Castro. No debo hablar con el último 10. ¡Logramón! Increíble nota, increíble hoy. Se fue el invitado, está ahí el invitado, todavía. Me da 5 minutos. 5 minutos, agradezca, Mario. No, 5 minutos, la verdad, no. Yo voy a hablar con el invitado, si tenés alumno. Dame 5 minutos. 5 minutos, por favor, ahí. Escúchame, vamos a empezar a saludar. Sí, nos saludamos. Al pibe, a Morena Belén. Morena Beltrán, nos está viendo también. A Alfredo Ledema. A Milcar, saludos a Toto Farrugia, a Bauti, a Gabriela Galli, impresionante. A Gustavo impresionante. A Matías Montero, saludos a Aníbal Serrano, y sigue la lista. A Mateo Martínez, a Lautaro Newell, a Ramiro Dib, a Santiago Martínez, a Enzo Alberto Rataro, a Francisco Pino, al Terry. Al Nacho, al Nachito. Tío Terry. A mirá, el perro desde Nueva Zelanda. Mirá perro. Perro querido de Nueva Zelanda. A Carla Villayola, a tía Carla. A Carlos Graci Camargo. A Leonardo Capobianco. A Ana Paula. A Leo Arce. A Ana Paula. A Pim Pum Pam. Saludos a doctor Bernardo. Pido. Pim Pum Pam. Saludos a. La cantidad de saludos, por Dios. Lucas Gribarello, mi amigo Lucas. Lucas Gribarello, a Charlie, a la peña virtual de prosa. La peña virtual. A los pibes de siempre, a la marihuana querida. Espectro. Un saludo a nuestro auspiciante. Sí. Al Fabio de Abertura al Lago, Oído Lagos y Quintana. Al Diego de la ferretera. De Oviedo Lago y 24. Sí, señor. Saludos al almacén de coco de Coquito, de Viedma y Richeri. Arcano Bar, Tuti. Urquiza y Paraguay. A la batería LT de Vaguito. El Vago. Allá en Guatemala y Córdoba. Y a Colocha. El Keco. El Keco también. Saludos a Keco, espectacular. De Colocha. Saludos a Coso. Y saludos a la nueva sponsor. Del Parque Construcciones, que nuevo oficial. Bienvenido, nuevo sponsor del Parque Construcciones, lo que tenga que arreglar, modificar, construir. ¿En qué dirección es? Pómelo. Después se van a pasar el teléfono. Se pasa por el... Muy bien, lo que necesiten para construir, para arreglar, para reformar, para la casa, para el galpón, arreglar para lo que la sea. Casa. Nuevo auspiciante de la vida de Newell. Bienvenido. Seguimos con los saludos. Sí, siga. Adrián Buzo, saludos. No, la verdad, increíble hoy el programa de hoy. A mi amigo Fabi. Miel, dice Carly, a Sebastián Nievas. A Sebastián Nievas, hoy un programón, la verdad que mucha gente viendo, ¿no? A nuestro CM Charlie. Sí. Carly, que tocó el otro día. Vamos, Carly, viejo, no más. No Blaine, la rompió. Un día. Lo vamos a comprometer a Carly. Un día tiene que venir a tocar acá. Un acústico de Carly acá en vivo. No, tiene que venir la banda a tocar acá. No Blaine entero, ¿no? No Blaine tiene que venir acá. Carly, por favor, ¿eh? Hoy, Pablito. ¿Cómo está Pablo? Hoy, Pablito. Si ven el babero a Pablo, se le cae la baba. No lo dejan retirar a Luca. Todavía está ahí. Todavía está Luca firmando autógrafo. Puede ser que Damián está de la gamba tirado en el piso y no lo deja ahí. Damián lo tiene agarrado en una pierna, no sé. La verdad que saludos a todos. Saludos a mi amigo Marcelo Cornero, que el lunes me está ignorado. Fuimos al aguante rojero. ¿Puedo dar mi opinión? ¿De qué? Coloso no me está gustando. ¿Qué? No me está gustando eso. Sí.
Yo te digo. Somos programas partidarios. Yo te digo, no. Yo te digo, somos todos programas unidos. Yo te digo la verdad. La lepra unida jamás será vencida. Hinchadas unidas. Claro. No. Yo de mi opinión, no. No. Somos no. acá. ¿Somos acá o no? Acá y acá. El viernes hay. Está el décimo aniversario de la Peña. De la Peña Villa Moreno. Sí, saludos a Chito, del Lucho. Club, el que quiera colaborar, ir y pasarla bien. El festejo, el viernes. Sí, señor. ¿Qué más? Saludos a de Mar del Plata, nos están mirando de Ushuaia, ya dijimos, de Orlando. Impresionante. De Colo, de Puerto Madryn. Oh, no, gente por todos lados. Saludos, sí, saludos a todos. La verdad que un programón, Pablo. Programón, ¿eh? Supera el loco de mente, esto me parece que va camino. No, aparte. Va camino a superarlo. Contestó. Pará, que venga, sentá ahí, que venga. Que se me dobla. Llámalo, pobre, que venga. Llámalo, Luca. Sentá ahí. Y la verdad que fue impresionante. Llámalo, la camiseta. Impresionante. Mira, la camiseta firmada acá por Luca, mire. Con las 7 y voy cambiando. La camiseta firmada acá de Luca, acá, impresionante. Ya se va para el cuadrado. Muchísimas gracias, la verdad. No se lava esto, por favor. Parece cuando Cristina se fue de 678 el otro día, igual, están todos ahí. ¿Cómo la vio poner la nota? Un espectáculo. Sin filtro. Y añado un saludo a mi tía Alicia, a mi tía Peti y a mi vieja. ¡Vamos! ¡Desde España! Tengo unas primicias, Pablito, si me permite. ¡Pobre de fútbol! ¡Pobre de fútbol! Sacando el empate el otro día gracias con Keco Unión. Gracias a Keco por las pizzas, impresionante. Gracias a Keco. ¿Le dieron pizza a Andrés? ¿Andrés comió pizza? Andrés, llévele una pizza a Andrés. Llévele un pedazo de pizza a Andrés. ¿Quiere pizza, Andrés? Sí, que no sé, no, pobre Andrés. ¿Un vaso de gaseosa? Llévele un vaso de gaseosa. Más allá del partido con Unión el otro día del robo que no hizo el bar. Un saludo a mi amigo. Un saludo a mi amigo Adrián Buzo, que pronto va a venir al programa con el señor Chiqui Quintana, van a venir los dos. Sáigalo, Adrián Buzo. Que venga Adrián Buzo. ¿Quién nos jugó en Malvinas? Con Adrián Buzo. El que no lo dirigía Adrián Buzo, no jugó el fútbol. No tuvo infancia, digamos. Exactamente. Pero sacando el empate con Unión el otro día, donde Newell mereció ganar ampliamente, de no ser por el VAR. Gana, el doctor Bilardo, que gana. Pero bueno, esto del VAR, trazan las líneas donde quiere. Está un hombro adelantado y te trazan las líneas que están rosadas. Una vergüenza lo del señor Vigliano, que yo propongo que la filial de Buenos Aires, si lo puede cruzar en Buenos Aires, un par de tiros en la pierna. Por lo menos, ¿eh? Porque esto de Vigliano no es de ahora. Nos perjudicaba cuando era árbitro y ahora en el VAR también nos está perjudicando. Qué agresivo. Pero usted me dice, esto es algo en contra de Newell que tiene el señor Vigliano. ¿Qué peso puede tener Unión en la AFA para que le dé una manito a Vigliano? ¿Qué peso puede tener Unión de Santa Fe? Esto es algo en contra de Newell. Así que atentos los muchachos de la filial de Buenos Aires, ahí si lo pueden cruzar a Entramos todos en la chata. Vigliano. ¿Entramos todos en la chata? El último miércoles, amigo. Ya estamos. Aparte, ya venimos el miércoles en Brasil, lo que vino cagado. Sí. En Brasil, bueno, esto en Brasil fue terrible también el arbitraje del colombiano, venezolano, no sé qué mierda era el árbitro este. Espere que acá lo tengo, claro. Quedé en shock después de la nota. Quedé Llegó choqueado. Quedé choqueado. Un programa por todas las cosas que ha dicho. Se lo notó cómodo al invitado, eso es lo importante. Sí, muy cómodo y contestó todo. Contestó todo a su estilo, Contestó todo bien, tranquilo. Era venezolano el árbitro, que le dijeron Brasil, venezolano. Newell me emociona uno de los títulos que dejó. Es un título para... Atento Carly para la placa. Saludos al loquito, que nos prestó todos los amiguitos. ¿Qué más tenemos? Hoy se lo robé todo. Hoy todo, ¿no? Mire, todo lo que hay Poni. Para armado de equipo ahí. El Chocho León. Hay para armado de equipo ahí ahora. El Yaya Rossi. Ahí lo está de nuevo ahí. El Tata Martino. Pomero Mateo. Están todos, ¿eh? Luca Bernardi. Nacho Escoco. Andresito, ¿te puedo pedir? Yo perdoname que te moleste, yo son las 12 y media. Un saludo a Leproso. Se puede El Leproso. Lo estamos esperando a Leproso. Se puede. Decirle que quedan 11 minutos. ¿Se puede poner un poquito de No Blame chocolate rom? No Blame, ahí va. No Blame. Míralo, Pamelo, escríbaselo porque por ahí Andrés no sabe cómo no se escribe. No Blame chocolate rom. Temazo, que la rompió el otro día, No Blame. Impresionante. Con los contenidos netos ahí. Impresionante. Está preso el Leproso, mató un cine. Escúcheme, me enteré que nos miró gente sin aliento el otro día, el miércoles. Miércoles pasado. Voy a decir otra cosa. Hasta gente sina nos mira, viejo. Voy a decir otra cosa. ¿Qué pasó? Porque tengo que reivindicar el programa. El programa se llama La Vida de Newell. Es para hinchas de Newell. El programa es de los hinchas de Newell. Sí. Para los hinchas de Newell. Exactamente. No queremos sina, no queremos. ¿Ya estamos? No hay posibilidad. Escuche, Felipe, escuche. A ver, No Blame.
Escúchale. Déjemelo de cortina. Y síganlo en Spotify. ¿En qué más? En Instagram están también. Banda oficial del programa esta. Impresionante. Y va a venir a tocar algún día acá. A un acústico. No acústico. Que venga con toda la banda, que toquen. Sí. Y la verdad que muy buena. Hay muchas repercusiones, Pablo. Muchas repercusiones de la nota de hoy. Saludos a Nachito Guerreiro. Le agradecemos. Los medios que están cerrando ahora, los diarios que citen la fuente, que es de la vida. Agradecemos a todo el mundo que nos está mirando y nos miró. Le agradecemos a todos. La verdad que saludo a Mariano, que nos está escuchando por radio AM1090 Libertad. Saludo a Jorgito, que nos escucha también por radio. La verdad que le agradecemos a todos de corazón. Lo escuchamos nuevo, cantar al invitado. A Luca cantando. Pero decimos cantar al invitado, impresionante. Marcelo Elena dice otro programón, felicitaciones. Abrazo grande para Marcelito. Muchas gracias. Saludos, Lucas, del kiosco del padre Claret, ahí cerquita de Lucas, un amigo, Lucas, saludos. Muy bueno el programa, dice Jazmín. Vamos, Newell, el carajo. Muchísimas repercusiones. Y la verdad que mucha gente nos mirando hoy y es un honor y lo hacemos con esa gana. Seguro. Que les guste. Nosotros lo disfrutamos y el oyente también, el teleaudiente. Este fin de semana no hay fútbol. Hay descanso, no hay fecha FIFA. Recién arrancamos el otro el viernes. 23 con Huracán allá en Parque Patricio. A las 7 de la tarde, creo. Sí, señor. Que dirige el señor el Lobo Medina. Agárrese de la mano. Los rojineros, querido. Lobo, te vamos a matar. El Lobo Medina, un árbitro que también es de los que a Newell lo tiene entre ojos. Y después jugamos a mitad de semana de local con el último partido de fase de 29, 19. Con Audax Italiano el 29. A las 19. Sí. Y entre medio el partido con Maxi, despedida de Maxi el 24. También me va a arruinar. Me arruina todo. No, tenemos un cierre de mes a todo fútbol, ¿eh? Pero el horario, bueno. Y bueno, el otro día, 2 de la tarde, el hincha llenó la cancha igual. Quedó demostrado que el día y el horario no le importa. Impresionante lo de la gente el otro día. Impresionante. No, algunos periodistas de Buenos Aires. No lo podían creer. Escuchá, Valen. No traten de entenderlo, no es que la gente no labura acá. Ves los periodistas porteños. La gente deja todo por ir a ver a Newell. Si tiene que faltar laburo, falta. Porque a las 2 de la tarde, a las 11 de la mañana, si se hubiera jugado 10 de la mañana, lo hubiera estado lleno igual el Coloso. No se puede llevar esta camarita, ¿no? ¿Dónde estarás? Porque Lucas sigue hablando acá, Luquita. Sigue hablando Luca con nuestros invitados ahí afuera. Sí, está dando declaraciones. Una barbaridad. Llevamos la camarita afuera ahora, Andrés. Una barbaridad. Pero bueno, el horario no lo puso Newell. Los dirigentes, algunos se la agarraban con los dirigentes. ¿Vio? Esto es del AFA, viene de Chiquitapia. Es la locura del país del revés. Exactamente. No se entendió un lunes a las 2 de la tarde. Nadie entendió nada del horario. Pero por eso es amor. Era amor a Newell nada más. ¡Amor a Newell! Como se dice. Como decía el Croto. Como cantaba el Croto. No, por eso. Y no traten de entenderlo. Pero no nos tienden de vago, no nos tienden nada. Es amor que si juega a las 2 de la mañana. Porque no la pueden creer. No entienden. Si hubiera jugado otro equipo a esa hora, no meten ni 10.000 personas. A ver, no lo entiende. Alguien que. No lo entiende. No te puedo explicar algo que no vas a entender. Claro. Imposible. ¿Cómo te voy a explicar algo que sé que no lo vas a entender? No se entiende. Por más que te lo explique, no lo va a entender. Ya te digo, lo ponés a la hora que sea, no es el problema dónde y cómo y a qué hora. Claro. Eso es una circunstancia. ¿Tenemos la formación para Huracán? No, todavía es muy temprano, no. Para Huracán. Por favor, falta. Hoy es 14, falta. Para Huracán. Va de 10 días. La formación de Felipe para Huracán. Voy a decir algo. A lo mejor estamos haciendo el programa, por ahí nos pueden ayudar los televidentes, los oyentes. Sí. Y Bataglia ya se fue.
Ahora, si no se fue Bataglia, hermano, déjate echar las pelotas. 7 partidos que no gana. No le hiciste un gol a nadie. Ah, si tenés que romper las pelotas a nosotros. Pero si no, sí. Dejate joder, Bataglia. Te hubiera quedado un partido más. Dejate. O te quedás y perdés o andate. No nos puedes cortar rachos con nosotros, ¿me entendés lo que te digo? No tiene que interesar, aparte. No, sí, sí me interesa. ¿Usted tiene miedo al técnico que debuta gana? No, tengo miedo que Bataglia de 7 partidos venga y nos gane a nosotros. Si ya se renunció. ¿Ya está? Se fue. Ya se fue. Se fue. Está chequeado. Sí, está chequeado, renunció. No, por eso le digo, usted tiene miedo al técnico que debuta no, gana. No dije nada. No, no sé. Renunció Bataglia y renunció el gigoló de Tigre, Martínez. Bueno, fueron los dos. El gigoló. ¿Qué uno era Pomero? Otro ídolo de aquello. Otro ídolo de gente de zona norte. Damián, ¿dónde está Damián? No es más parte de Plava, está agarrado de la pierna de Bernardi. Le está robando el pantalón. ¿Qué? ¿El utilero de Bernardi, Damián? Está agarrado de la pierna de Bernardi. No, no, pero la verdad que lo de la gente el lunes fue increíble. Como toda la vida, como siempre. Y le preguntó Valentina a Lucas si va. Y el equipo yo lo vi bien. Ver, primer para... tiempo fundamental. Sí, fue muy buen primer tiempo. Arrasador. Mereció ganar por 2-3 goles. El segundo, yo calculo que el segundo fue un poquito más de cansancio para mi punto de vista. Tardó el gringo en los cambios. Para mí tarda de vuelta mucho. Pero si de igual manera el equipo se lo ve físicamente, se lo ve bien. Entero, bien, enterito. Entero, con situaciones. Con lesionados. Eso es bueno. O sea que es muy importante. No nos olvidemos, hace exactamente un año atrás, muchachos. Teníamos una enfermería, teníamos. 16 enfermos. No, no, 16 lesionados. No, el profe fue una locura. Jugando Copa y Campeonato casi con los mismos. No, no, por eso. Aparte, de, o sea, hay una rotación dentro de todos los resultados dan. Y hay que seguir por ese camino. Bueno, este y yo digo, si hubiera cobrado. Si hubiera cobrado el gol que fue, lo hubiéramos ganado. 2-0 y chao. Y se terminó el partido. Es un gol legítimo que lo anula por. Saludos a Marcelo. Marcelo, loco, Bielsa que ganó hoy en Uruguay. Marcelo, saludos a Marcelo, a Tata, a Maxi, a Nacho. Acá hay siempre una silla esperándolo cuando quieran. Está venir. La silla disponible. Messi viene al partido. Viene Messi al Coloso el 24. Leo también está invitado si querés venir al programa. Viene Lionel acá, a la vida de Newell. La silla acá. Está para todo. Para todo, para todo. Para el Tata, para el Loco, para el Nacho, para Maxi y para Leo, el campeón del mundo. El que quiera venir, son bienvenidos. Está invitado, vamos a ver si lo podemos traer al Cholo Guiñazú también, nuevo manager, también, que nos venga a contar los posibles refuerzos que tienen pista. ¿Y este fin de semana qué hacemos? Y no hay fútbol, así que... No sabe lo que es tener que andar sin vos. A todo lado que vaya, siempre voy a estar con vos. Alentando a rojinegro, la banda de ni un solo. Porque yo te quiero, siempre voy a alentarte. No tiro bomba con vos, yo no soy un cago. Vamos a cantar ese día. No sale. Si no, voy a dar receso el del Croto del Parque. No, pero el domingo. El domingo va a descansar, Mike. Vamos a dormir. ¡Vamos a Newell nada más! ¿Cuánto hace que no dormimos, Michael? No. ¿Qué hace que no duerme una siesta? No, el domingo, el que pueda. Que festeje el Día del Padre. Oh, claro. Sea uno padre o tenga sus padres. La verdad que disfrútenlo, hay que festejarlo. Si Dios quiere, con Coquito nos vamos a juntar el domingo a comer. Y vendrán las chicas y cada uno que, donde puede, como pueda, disfrutar nuestro Día del Padre, todos los padres, todos los que somos padres. Soy leproso de pendejo lo que me enseñó mi viejo, dice la canción. Para mí, obviamente, va a ser un día duro. A mi viejo lo perdí hace 3 años ya. Y nada, pero bueno. Para mí también, pero yo hay que pasarlo, lo tengo arriba alentando pero, a mi viejo, como siempre. Uno recuerda al padre y cuando tus amigos son padres, le decía lo mejor. ¿Seguro? Y te pone contento y que pasen un gran día a Michael, al Pome, que son hermano mío de la vida, que pasen un lindo día, que lo disfruten, dos padrazos de la hostia los dos. Y bueno, y a todos los padres leprosos, Exactamente. Sabemos que el Día del Padre Leproso es el 8 de marzo. Si hay... El 8 de marzo, el Día del Padre Leproso. Si hay una... ¿Cómo olvidar? Si te dan un diploma, sí, ¿no? O se fuera a una escuela, Michael sería abanderado porque la hija le tocó, pobre Bendé. Claro. Sería abanderado. Sí. Sería abanderado como. Abanderado, seguro. Bueno, yo me quiero ir. ¿Usted qué quiere hacer, señor? ¿Cuánto queda? ¿Queda un minuto? Hey, hey, la verdad, André. Es verdad que se rompió el ranking de la radio, se rompió hoy. Para, ¿por qué en el programa anterior hablás y acá no hablás? Con Mario habla, con Mario se habla todo.
Y si nosotros también te escuchamos, ¿cómo que no? Con Mario, escuchá cómo toca con el peine y el cosito. Bueno, escuchá, lo amonestaron a Mario hoy. Oh. Lo amonestaron. Eso es una petaca, Mario. No, eso es un whisky. Me hubiera dicho. Lo amonestaste por nada. Me hubiera dicho, pero por... Ah, no, sáquenle la Marisa, sáquenle la Marisa, no va, vamos a ver. Por nada lo amonestaste a Michael, por nada. Esto, a Michael, por nada. Eso es roja directa. Hace bien, Mario, la hace con carpa, ¿viste? Se va a tomar ahí atrás el baño. Se va a tomar el baño, Mario. Qué lindo. Hey, la verdad que un programón, Pablo. Hermoso. Qué programón de la puta madre, ¿no? Muchísimas gracias a todos. A todos los auspiciantes, Keco, gracias por las pizzas. A todos los que nos vieron. Al Vago, LT, a Colochín. ¿Quieren seguirnos en Instagram? Lavida.es.Newber. Se sumó Pomelo, la empresa multinacional de Pomelo. Escúchame. Nuestro canal de YouTube, La Vida Newber 1974. Agustina, un beso grande. Agua, Carly. Agua, que ahora está en la selección, Agustina. Cubre la selección, Agustina. Saludos. Todos crecen acá. Acá todos crecen. Saludos al heredero, Luchito. Pero nosotros seguimos estando. Tincho siempre presente. Tincho. Tincho, acá presente. Vamos, Tincho, viejo, ¿no? Y ya te digo. Cuando grité el gol de Brasil, me acordé. Oh, Tincho. Tincho, querido. Y siempre vamos a tratar de hacer lo mejor. Y lo que tenemos siempre. Y nos encanta, y nos gusta. Y la verdad que... tuvimos a Luca. Yo quiero un día más, Michael. Tuvimos a Luca. Luca sentado ahí. Estaba Luca ahí. A 10 años del gran campeonato del Tata. Conseguí más sponsors. Quiero un día más. Es muy corto los miércoles. Quiero un día más. No, aguanta un día más. Bueno, para 2024. Está abierto la carta publicitaria. El año que viene podemos ir un día más. Carta publicitaria, se dice. Carpeta publicitaria. La carpeta publicitaria está abierta para que quiera hacer no, el año que viene queremos ir un día más y queremos hacer televisión. Sí, ¿por qué no? Queremos hacer televisión. Queremos hacer televisión. Queremos hacer televisión. Yo si vamos a televisión, como voy con esta careta. El año que viene queremos hacer. Él no me voy, papá. El año que viene queremos hacer televisión. Vamos, el proyecto para el año que viene es que La Vida News salga por televisión. Qué lindo sería. ¿Qué te parece? Sí, ¿por qué no? ¿Sabes que nosotros te apoyamos y estamos con vos? Vamos. Yo con esta cara puedo estar en televisión. ¿Cómo que no? Ah, entonces vamos. Está la Coni. Está Ricosa, no va a matar nosotros. Está Ricosa, parece el cantante de los Babasónicos. Con esa cara, no va a matar nosotros, papá. Vamos todos. Saludos a Ricosa y a todos. Saludos a todos los amigos. Saludos a todos los amigos. Canal 3. A todos los colegas, decían. Gente, nos reencontramos el próximo miércoles acá en AM1090 en nuestro canal de YouTube, La Vida News 1974. ¡Disfruten el programa en YouTube! ¡Lo pueden seguir! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos, Newber! En el corazón lo lleva Newber, lleva Newber. Es un sentimiento, es pura.